buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 95ª entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En estas palabras del Evangelio de Juan, rememoradas en el rezo del Ángelus, se resume el misterio de la Encarnación. Cristo, que es uno con el Padre, se une a la naturaleza humana tomando su carne y alma. Se trata en verdad de un misterio sobrecogedor que Chesterton no vacilaba en calificar de trastorno del universo que subvierte todas nuestras categorías mentales. Adorar a Dios significaba antes de la Encarnación elevar los ojos a un cielo que nos sobrecogía con su inmensidad. Pero tras la Encarnación significa volver los ojos al suelo para reparar en la fragilidad de un niño que gimotea entre las pajas de un pesebre. Las manos que habían modelado las estrellas se convierten de súbito en unas manecitas desvalidas y diminutas. La grandeza infinita de Dios se torna fragilidad de un niño recién nacido que se amamanta a los pechos de su madre. Divinidad y debilidad, que hasta entonces eran conceptos antitéticos, forman una amalgama única. ¿Cómo es posible semejante cosa? ¿En qué cabeza cabe que un Dios invisible e incorpóreo, omnipotente y glorioso, tome cuerpo y alma de hombre en el vientre de una humilde mujer para después pasearse entre los hombres? Semejante cosa solo puede caber en la cabeza de un Dios loco de amor por el género humano, tan loco de amor que desea acompañarlo incluso en la locura de su desamor. Pues haciéndose carne y sangre, Dios quiere reparar la deslealtad del hombre, que un día le volvió la espalda, y cargar sobre sí con las consecuencias de esa deslealtad, que son el dolor y el sufrimiento, mostrándonos además que nunca más el dolor y el sufrimiento serán estériles, sino vías de perfección para la gloria definitiva. Porque el misterio de la Encarnación es la suma de todos los misterios de la fe. A través de la Encarnación, Dios asume la fragilidad humana, cuyo destino aparente es la muerte, y a la vez nos hace partícipes de la naturaleza divina, enseñándonos que ese destino no es definitivo, que después de la muerte viene una resurrección, que no es solo del alma, sino también de la carne. Dios quiso padecer en la carne los sufrimientos de los hombres y morir como lo haría el más desdichado de los hombres. ¿Por qué? Porque quería salvar no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos, nuestra carne sometida a mil achaques y padecimientos, nuestra carne que en esta vida está encadenada a la decrepitud, pero cuyo destino último es la gloria. A esa locura de amor la llamamos Encarnación. Y no podemos adentrarnos en su intimidad sin la ayuda de María, cuyo vientre sirvió de morada a tal trastorno del universo. Dios quiso además nacer en la mayor pobreza para compartir desde el primer instante las penalidades de nuestra existencia terrenal y para señalarnos que aun en las mayores penalidades es posible la alegría más completa. Pero esta alegría de saber que Dios se mete en las entrañas de nuestra frágil humanidad no debe hacernos olvidar que la Encarnación fue también el comienzo de una guerra sin cuartel. Chesterton nos recuerda que las campanadas de Navidad suenan con el estrépito de cañonazos. En el relato evangélico, junto a la alegría de los pastores y los magos, descubrimos la ira de Herodes, que ordena matar a los inocentes. Y la ira de Herodes no es sino expresión de la furia del rey de las tinieblas, que había conseguido que el hombre se apartase de Dios y que descubre con estupor que, pese a todo, Dios concede al hombre una segunda oportunidad. La nueva alianza de Dios con el hombre que se sella en la cruz se inicia en el vientre de una mujer. Y el vientre de la mujer, donde se gesta la vida, se convierte en el epicentro de una batalla encarnizada que 2000 años después sigue cobrándose millones de víctimas inocentes. Si olvidamos esto, no llegaremos a captar el sentido completo de la Encarnación. A los niños asesinados en el vientre de sus madres, que nos preceden en el disfrute de la gloria, dedicamos este programa en el que nos adentraremos en el misterio de la Encarnación y en la infancia de Jesús. Lo haremos en compañía de José Antonio Sayés, Alfonso Pérez de la Borda, Juan Pedro Ortuño y Carmen Álvarez Alonso. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre,
María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver una deliciosa cinta para toda la familia titulada El Maestro. Fue dirigida en 1957 por el italiano Aldo Fabricci en colaboración con Eduardo Manzanos Brochero. Fabricci también guionizó este trabajo junto a Luis Lucas y a José Gallardo. De la música se encargó el compositor argentino Isidro Maiztegui y de la fotografía tomaron las riendas Antonio Macasoli y Manuel Merino. El gran Aldo Fabricci, toda una leyenda del cine italiano, maestro en el arte del cinismo y de la ironía, y a quien nuestros espectadores recordarán por títulos tan memorables como Roma, Ciudad Abierta, Francisco Juglar de Dios, Vida de Perros o Sucedió así también, por cierto, Una mujer y tres hombres, encabeza el reparto de esta enternecedora película encarnando a Juan Merino. Juan Merino es un entregado maestro de escuela, viudo y padre de un niño de 8 años llamado Antonio. Con él decide emigrar a la capital para procurarle una mejor formación académica. En el Colegio Santa María ambos serán muy bien acogidos por su director, a quien dará vida el ex galán Alfredo Mayo, por la profesora Luisa Fernández, Mari Lamar, por el bedel Julio Félix Fernández y, en fin, por todo el alumnado y el profesorado en pleno. Pero un desafortunado incidente el día del bautizo del nieto del bedel truncará tanta felicidad. A partir de ese momento, don Juan no volverá a ser el mismo ni en su vida personal ni tampoco en su vida profesional, hasta que un día se encontrará con el curso ya bien avanzado con un nuevo y misterioso alumno que le devolverá la esperanza y el amor por su vocación. Pero ¿quién es realmente ese niño que salva al maestro Merino de las tinieblas? Esperamos que esta tarde encuentren la respuesta. Con El Maestro les dejamos, que ustedes la disfruten. Buenas tardes otra vez. Merino, el viejo maestro magistralmente interpretado por Aldo Fabricci en la película que acabamos de ofrecerles, hallaba en medio de la tribulación y la angustia causadas por la muerte de su hijo el consuelo de un niño muy especial que vino a sanar los corazones quebrantados hace 2000 años y que sigue estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Lágrimas en la Lluvia, confiados en esa compañía que no falla, tratamos cada domingo de ofrecerles una meditación sobre algunos de los asuntos que más preocupan al hombre de nuestro tiempo. Y para facilitar la afluencia con nuestros espectadores, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos, como cada semana, Prada. Por ejemplo, desde Pontevedra, Luis Carlos López nos plantea no un tema, sino lo que el mismo don Luis Carlos considera el tema: la existencia de Dios y las pruebas de su existencia, la ontología de San Anselmo, las vías de Santo Tomás, las pruebas cosmológicas, el principio antrópico, la prueba moral de Kant, etcétera. Y prosigue diciéndonos don Luis Carlos que no estaría mal ilustrar el tema con cualquiera de las películas de Bergman sobre el silencio de Dios. Luis Riva, casi en contraposición con el correo anterior, nos reta a tratar el ateísmo y asegura que es consciente de que ya hemos hablado de ello de forma más o menos concreta en algunos capítulos de Lágrimas, pero nos pregunta ¿por qué no afrontar el reto del espejismo de Dios de Richard Dawkins, considerado por muchos como la Biblia del ateísmo? Más cosas. Saludamos desde aquí a una seguidora muy especial del programa. Se trata de Verónica Marconi, que nos sigue nada más y nada menos que desde Chile, y nos plantea como posible tema tratar las causas del cientificismo. ¿Qué pasos se dieron en el seno de la filosofía a partir del siglo XIV que explican el abandono del realismo para caer en el abismo subjetivista del empirismo, que luego busca disfrazarse de conocimiento objetivo al ponerse la capa del racionalismo? Ahí queda eso. Más cosas. Nos pide Verónica también que, por favor, no falte en nuestro posible coloquio sobre el cientificismo nuestro queridísimo padre Carreira. Javier Alonso, en un correo muy simpático y perspicaz, nos propone temas como San Francisco Javier, las misiones, los jesuitas, la batalla de las Navas de Tolosa o eso del humanismo cristiano, que entre comillas. Delfina Pradas nos sugiere en un mail breve, crítico y excelente, que dediquemos una edición de Lágrimas en la Lluvia a examinar la necesidad que tenemos en España de la creación de un partido político que defienda verdaderamente los valores cristianos y más concretamente los católicos. Fernando Cascales
González desde Almería nos pide que abordemos los milagros marianos a lo largo de la historia de la cristiandad. Pilar Pinto demanda una película y un coloquio sobre la conversión. Y terminamos ya agradeciéndole a Luis de la Morena sus hermosos poemas sobre la fe e instándoles a ustedes, queridos espectadores, a que nos envíen sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lagrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lagrimas@intereconomia.tv. Y ahí estaremos, como siempre, María Cárcava y yo mismo, dispuestos a atender sus peticiones. Verdaderamente la lista de peticiones que tenemos supera con creces las posibilidades que tenemos de dar abasto para atenderlas, pero tengan la completa seguridad de que todos y cada uno de los temas que ustedes nos proponen son sometidos a riguroso estudio y confrontados con el catálogo de películas de que disponemos para tratar de hacerlos realidad. En un día como el de hoy, ya en vísperas muy próximas a la celebración de la Navidad, hemos querido dedicar este programa al misterio de la Encarnación y a la infancia de Jesús. De alguna manera, este programa viene a ser complementario de uno que realizamos hace ya, concretamente la temporada pasada, en el Domingo de Resurrección, dedicado a la doble naturaleza humana y divina de Cristo, y a otra serie de programas en los que analizamos algunos de los dogmas medulares de la fe católica. Para hablar de la Encarnación, contamos, como todas las semanas, con un cuarteto de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la Lluvia, Alfonso Pérez de la Borda. Es sacerdote. Estudió Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Bilbao y Teología en Lovaina. Y es doctor en ambos campos. Fundador, redactor y director de la revista Comunio, tomó posesión de la cátedra de la Facultad de Teología San Dámaso en el año 2003. Entre sus obras merecen citarse Salvar lo real, materiales para una filosofía de la ciencia, Sobre quién es el hombre, una antropología filosófica, Tiempo e historia hacia una filosofía del cuerpo, Pensar a Dios, tocar a Dios o un proyecto filosófico. Querido Alfonso, muchísimas gracias por atender la petición de este programa y honrarnos con tu presencia. Ya veremos si sale. Seguramente que sí. Nuestro siguiente invitado también visita por primera vez nuestro plató. Se trata de Juan Pedro Ortuño. Es sacerdote y conciliario de la Asociación de Fieles Mater Dei. Licenciado en Teología y en Filosofía, en la actualidad es delegado episcopal de medios de comunicación del Arzobispado de Madrid, consejero de COPE y del Canal 13, así como secretario de las fundaciones San Agustín y García Morente. Es autor de las obras El aleteo de Dios y El silencio del pesebre, así como coautor de dos volúmenes de Lañas, libros de meditaciones, que también tengo aquí, uno de los cuales además me honro en haber prologado, y además veo que va por la tercera edición. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Estos dos volúmenes de Lañas, que son libros de meditaciones escritos en colaboración con nuestra siguiente invitada, a quien ya ustedes conocen, puesto que estuvo con nosotros en el programa que dedicamos a la vida religiosa. Querido Juan Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias por atender nuestra petición y muchísimas gracias a nuestra tercera invitada, Carmen Álvarez Alonso. Es doctora en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, profesora en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid y en el Instituto Lumen Gentium de Granada, donde enseña Antropología Teológica y Sacramentos. Lo es también en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, donde imparte Teología del Cuerpo. Autora de obras como El Espíritu Santo y la Virginidad, o las mencionadas Lañas, es presidenta de la Asociación de Fieles Mater Dei. Querida Carmen, muchísimas gracias
Gracias. Por tenernos, por honrarnos con tu presencia, por haber atendido nuevamente nuestra petición. Te lo agradecemos de corazón. Gracias, Juan Manuel. Y nuestro cuarto invitado, en fin, es el más veterano en nuestro programa y, como bien sabemos, es uno de los predilectos de nuestros espectadores. Se trata de José Antonio Sayés. Es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de teología fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Ha escrito más de 40 obras de teología y filosofía. Entre otras, merecen destacarse Pecado original y redención de Cristo, Teología moral fundamental, Cristianismo y filosofía, La gracia, Teología y vida, o Teología y relativismo. La más reciente de todas ellas es la que tengo entre mis manos y lleva por título ¿Por qué creo? Querido José Antonio, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Y gracias a ti, sobre todo. Me gustaría que hablásemos un poco de esta última obra tuya, que es casi, podríamos decir, un opúsculo, una obra muy fácil de leer y una obra que además se puede leer en apenas hora y media, dos horas, pero que trata asuntos verdaderamente enjundiosos. ¿Cuál es la intención de este libro? ¿Por qué creo? Vamos a ver, me la pidió el director de la BAC. Yo no había pensado escribir nada sobre la fe. Ya tenía escrito un libro, Teología de la Fe, ¿no? Y me pidió un librito pequeño que abordara las preguntas sobre la fe que todo el mundo tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede probar la existencia de Dios, sí o no? ¿Qué dice la Iglesia de la teoría de la evolución? La Iglesia siempre contra la ciencia, el caso Galileo. El infierno, ¿cómo un Dios bueno puede castigar al hombre? ¿Qué es eso del cielo? ¿No es un rollo? Esas preguntas, en total creo que hay 19, y me dijo que escribiera con un lenguaje coloquial, contando anécdotas y ejemplos, pero naturalmente buscando una argumentación que sea fácil de leer. ¿Y por qué? Porque en el fondo esas preguntas las tiene todo el mundo dentro de su corazón, dentro de su mente, y necesitan una respuesta breve, sencilla, pero que, digamos, dé unos argumentos para creer. Esa es la razón de ser. O sea, que digamos que en este libro cambias un poco el tono del teólogo profesor, y lo sustituyes por el tono de un evangelizador o de un teólogo divulgativo, digámoslo así, ¿no? Y de tal manera que el libro sea accesible sobre todo a personas que no están duchas en asuntos teológicos y que pueden tener una curiosidad espiritual, pero que todavía muchas veces no se ha concretado. Sí. Digamos un poco es el fruto de trabajo que tengo con los jóvenes. Ese nivel, cuando hablo con los jóvenes, no me pongo en un plan académico y abordamos temas a su nivel, no es cierto, pero tratando de buscar una formación. Bueno, pues queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, esta es una recomendación que les hacemos desde este programa. Vienen además las fechas navideñas y creo que sería una ocasión estupenda para que regalen este libro de José Antonio Sayés, publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos. ¿Por qué creo? Es un libro que no les defraudará y sobre todo creo que no defraudará a aquellas personas que están en búsqueda de la fe, esas personas que sienten una inquietud espiritual fuerte, pero que contemplan con ciertos recelos algunos dogmas o pronunciamientos de la Iglesia. Estoy seguro que ese entusiasmo contagioso que José Antonio Sayés muestra en los programas de Lágrimas en la Lluvia lo van a encontrar también en este estupendo libro. La verdad es que el libro que has escrito, José Antonio, nos ha dado una idea para el programa. Pues una pregunta muy semejante a la que tú haces desde la portada de tu más reciente libro es la que queremos
trasladar a nuestros invitados en un programa próximo. María Cárcava les informa con más detalle de este propósito. En efecto, Juan Manuel, y es que en pleno año de la fe proclamado por el Papa y cuando nuestro programa está ya próximo a cumplir las 100 ediciones, hemos pensado celebrar esta cifra redonda emitiendo la que quizás sea la máxima cumbre del cine religioso y una de las obras maestras indiscutibles del séptimo arte. Nos referimos a Ordet, la palabra de Carl Theodor Dreyer, una honda meditación en torno a la naturaleza de la fe. Para nuestro coloquio contaremos, como siempre, con cuatro invitados a los que preguntaremos, como hace don José Antonio Sayés en su libro, ¿por qué creen? Pero en este centésimo programa serán ustedes, queridos espectadores, quienes elijan a los invitados que desean que participen en él. La única condición es que sean personas que hayan participado en cualquiera de las 99 ediciones anteriores, incluyendo la presente. Así que, ya lo saben, desde hoy mismo pueden proponernos el nombre de aquellos invitados entre los cientos que han desfilado ya por el plató de Lágrimas en la Lluvia a los que les gustaría escuchar las razones de su fe. Pueden hacerlo enviando su voto a la misma dirección de correo electrónico que saben de sobra, lágrimas@intereconomia.tv. Los cuatro invitados que mayor número de votos reciban serán los que nos acompañen en una ocasión tan tan especial. Así que ya saben, anímense y participen. Bueno, todavía quedan unas cuantas semanas hasta ese programa centésimo, este que hoy estamos emitiendo es el 95º, de manera que todavía tienen unas cuantas semanas para pensar quiénes son sus invitados predilectos, a quienes les gustaría escuchar dando las razones de su fe, explicándonos por qué creen. Muy probablemente pues queden tan contentos de este programa que vamos a hacer hoy que seguramente voten alguno de los invitados de esta tarde. Estoy seguro de ello. Antes de meternos a fondo en el asunto que hoy vamos a tratar, me gustaría que hablásemos un poco de la película que acabamos de ver, que creo que es una película meritoria por muchísimas razones. Una de esas joyas del cine español de los años 50 que desgraciadamente pues no son tan conocidas y valoradas como debieran. Uno de nuestros invitados, además, Alfonso Pérez de la Borda, es gran cinéfilo. De manera que vamos a empezar por él. Alfonso, ¿te ha gustado El Maestro de Aldo Fabrici? Sí, pero hay que contar cómo. En primer lugar, me encantó encontrarme con una película de Aldo Fabrici que no sabía de su existencia. Aldo Fabrici, os recordaréis, en el Roma Città Aperta, el sacerdote de... que es fusilado ahí atado a una silla, es de las escenas, de las películas, de los personajes más enternecedores de toda la historia del cine. Luego, quizá recordaréis otra, que era maravillosa y divertidísima, Guardias y Ladrones, de Steno y Monicelli. Monicelli, no me acuerdo cómo se llamaba, que corría, el gordo perseguía al ladrón y no le encontraba. El ladrón era Totó. Toda la película uno seguía, otro seguía. Película absolutamente genial. Y hoy, ya verás tú, me ha encantado la primera parte. La primera parte de la película. Hasta la muerte del hijo. Eso me ha encantado. Luego, cuando empieza eso que podrían haber sido amoríos con la señora, con Luisa. Me decía, qué horror, como empieza así, éramos fastidiados. Y no, porque de pronto existe una cosa que es terrible, que es la muerte del niño. Y desde ese momento, para mí es absolutamente genial. Debo reconocer, aunque soy de lágrima fácil, debo reconocer que varias veces he gustado el sabor de la sal en los labios. Es un actor colosal. Decían, viniendo aquí, decía, no me acuerdo quién de los dos decía, que no es un buen actor, que no es padre del niño, quizás sea abuelo del niño por el volumen y por todo, ¿no? Pero el actor es, me ha parecido absolutamente maravilloso. La tranquilidad que tenía al principio, el desvarío y después de la muerte del hijo, genial. Oye, pero ¿quién ha dicho eso? ¿Qué pasa, que por el volumen no se puede ser padre? ¿O qué? A ver, ¿quién ha sido quien ha dicho esa barbaridad? Que quede en secreto. No, por la edad también, porque él reconoce que tiene 50 años. Bueno, pero tampoco me parece una edad... Ya, chavales, pero en fin. Yo encuentro que sí es un padre amorosísimo en la primera parte. Por ejemplo, cuando mira en el espejo, en el estanque, eso es... A mí, al contrario, me parece una... Genial. Como figura paterna, me parece muy convincente. A mí también. El personaje, ¿eh? Pero, en fin, oye, cada uno que opine lo que parezca. A mí me ha parecido muy convincente. Y, sobre todo, después de la muerte del hijo, es la seriedad y el dolor interno, me parece genial.
Angustia, sí, sí. Y digamos, la irrupción de lo sobrenatural en la película, ¿te parece convincente? ¿No te parece, excesivamente melosa? Hombre, lo único meloso me parece es la imagen del niño y la Virgen, donde está el Gabrielín, el chavalín. Eso era un poquito... Pero bueno, me parece extraordinariamente bonito que sea ambiguo, que no sabe si todo eso ha sido un sueño o no ha sido un sueño. Eso me ha parecido... Bueno, en cualquier caso, aunque haya sido un sueño, ha sido una experiencia real en su vida. Esto pero es como indudable. Luego después, ahí... cuando se despierta, están todos los chavales... Sí, claro. No, sí, probablemente ha sido un sueño, pero evidentemente ha sido pero un sueño... hay que dar la ambigüedad, que es lo bonito. Las cosas tienen que quedar en la profundidad. Es un sueño que demostraría esas palabras que dijo Cristo, ¿no? Antes de dejarnos en su figura terrenal, ¿no? Que estaría con nosotros hasta el último día, ¿no? En cambio, sospecho que a Juan Pedro Ortuño le ha gustado algo menos la película. Hombre, a mí me parece que efectivamente entra muy en el contexto de lo que es Aldo Fabrizi en otras películas suyas del neorrealismo italiano. Sí, ese patetismo. Es evidente. Fuerte, ¿no? Incluso podríamos insinuar que es un cierto cuento de Navidad. De hecho, termina la película también con esa escena de la nieve y entrando en la iglesia. Pero es evidente también, por otra parte, que hay un cierto... resulta un cierto melosa, empalagosa, sobre todo en la aparición de este Gabriel, que ya sospechamos... Pues es un niño precioso, es guapísimo. Que ya sospechamos desde un primer momento, desde que dice que su padre es carpintero y que vive en la plazuela del Niño Jesús, pues ya te puedes hacer un poco idea de la cosa. Pero está bien tratada, él sobre todo es un artista de pies a cabeza. Hay algunos personajes que evidentemente, como la de la profesora, son un poco también, pues que no están muy a tono con lo que es al Fabrizi, ¿no? Pero bien, un poco entra dentro del marco de lo que queremos ver también aquí, ¿no? Pero está, fíjate, está a tono de lo que hubiera podido ser y gracias a Dios no ha sido. Si llegan a continuar las relaciones entre el profesor y la esta señora. Hubiera sido una película mucho más convencional. Bueno, absolutamente. Pero esta película tiene algo mágico, verdaderamente, sí, porque, bueno, de acuerdo, sí, es muy explícito que ese niño pues es el niño Jesús, ¿no? A pesar de que se llame Gabriel, lo cual también introduce un componente como de confusión, porque llegas a pensar, ¿nos están pretendiendo decir que es el arcángel o nos están pretendiendo decir que es el niño Jesús? Hay un momento... Pero a mí la película me parece una película emocionante. Hay momentos, antes lo hemos visto, cuando él está después de haber velado el cadáver de su hijo... Esa imagen es impresionante. Cuando está caminando por ese Madrid sin coches, ¿no? Ese Madrid en el que está amaneciendo, además está pasando por la esquina del Banco de España, exactamente por la Plaza de las Cibeles, a mí me parece emocionante. Es la imagen de la desolación, la de ese hombre, ¿no? Un hombre que no encuentra consuelo en ese momento y que, sin embargo, gracias a ese sueño o a esa vida soñada que tiene con Gabriel, pues va a recuperar el consuelo, ¿no? O sea, creo verdaderamente que la película... que evidentemente tiene algunos elementos estéticos y dramáticos muy propios del cine de la época, pero creo sinceramente que nos transmite el dolor de ese padre y también nos transmite el consuelo de saber que esa muerte de su hijo, pues ese hijo está disfrutando de la gloria, ¿no? Oye, Juan Manuel, antes de que sigas, el ayudante de dirección es Sergio Leone. ¿De esta película? De esa película. ¿Sí? Fíjate qué cosa más pasmosa. Sergio Leone. El de los Spaghetti Western. Eso me había pasado inadvertido. El de los Spaghetti Western. Sí. Sergio Leone, el gran maestro del Spaghetti Western. Sí. Que son sus películas de Spaghetti Western son maravillosas. Maravillosas. Las suyas y otras no. Bueno, la de Eras una vez América también está muy bien. Sí, claro. Todas las suyas son buenísimas. Pero bueno, mira, pues una nota más digna de tener en cuenta. Porque Sergio Leone sabía mucho de cine. Querida Carmen, ¿y tú dónde te sitúas? ¿Entre los que les ha gustado o los que no? A mí me ha gustado la película, pero he tenido que verla varias veces para entrar en ella. Porque es verdad que, bueno, al principio la ves un poco en clave más moderna y te chocan cosas, ¿no? Pero, bueno, una vez que vas entrando en ella, en las temáticas que plantea, me parece muy sugerente. Utiliza muchísimo el simbolismo, ¿no? Claro, detalles muy pequeños y a la vez grandiosos por la cantidad de temas que sugiere, ¿no? El momento fundamental del el padre, ¿no? Derrumbado ante la muerte del hijo. Claro, él no lo ve, pero detrás de él aparece esa figura de Cristo en la cruz
ya está planteando de lleno el tema de Dios, ¿no? Claro, el hijo muerto y el padre contemplando al hijo muerto, a contraluz con ese otro hijo muerto en la cruz, son una forma de plantear los temas pues muy atrevida, ¿no? Me parece que plantea temas interesantísimos que a lo mejor no es el caso verlos aquí, pero desde el punto de vista de la educación sería interesante, ¿no? Un debate, los temas que plantea, la innovación frente a la tradición. Me parece que plantea muy bien el tema de los afectos. Creo que en el personaje central se da un camino, ¿no? Al principio vemos un padre quizá demasiado centrado en sus ambiciones, él mismo lo confiesa en un momento de la película. Su ilusión de formar una escuela de pintura, su ilusión de dar al hijo lo mejor. Poco a poco esos afectos se van abriendo cada vez más a una paternidad mucho más amplia que aparece ya justo al final de la película, ¿no? La paternidad va evolucionando de una paternidad centrada en sus hijos, en su hijo y en sus propias ambiciones, o el deseo de dar al hijo lo mejor, se abre, ¿no?, a una paternidad que se proyecta sobre todos los alumnos, ¿no? Bueno, el tema de los afectos me parece interesantísimo como lo trabaja, y luego el tema de Dios, que me parece central, o sea, toca el meollo de la encarnación, de la cristología, que es un poco el tema que nos ocupa, es decir, la relación entre la paternidad y la filiación. Es decir, Cristo al final es el hijo y aparece ahí un poco a contraluz a través de la figura del hijo, ¿no?, Antonio, pero también la figura del padre, ¿no? Es decir, me parece que plantea muchísimos temas, pero ese, para mi opinión, ¿no?, es un poco el tema central, ¿no?, la relación entre la paternidad, la filiación, ¿no?, que tiene una proyección en el ámbito de la educación, pero que tiene un trasfondo teológico impresionante, ¿no? No, y además creo que los temas que trata, que efectivamente que son de gran profundidad teológica, los trata con originalidad. Sí. Y también los temas más naturales o más... o menos sobrenaturales, creo que también los trata. A mí me parece magnífico, por ejemplo, la secuencia del bautizo, ¿no?, en el que él está ahí alocadamente bailando y está entregado ya casi al frenesí de la fiesta y no escucha apenas lo que le está pretendiendo decir la portera y su reacción, ¿no?, y cómo cambia, que es un momento cinematográficamente muy interesante y muy duro. Pero la verdad es que, bueno, yo es una de esas películas además en las que el actor protagonista lo llena todo, ¿no? Y le da a la película una personalidad muy especial. El trato que tiene con el niño tartamudo, por ejemplo, es muy bonito, y con otros alumnos de clase, ¿no? Todavía nos queda la opinión de don José Antonio Sayés, pero nos la vamos a reservar para el siguiente bloque. Será en apenas un minuto. Enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo, víspera de la Nochebuena, en la que dedicamos nuestro programa a la Encarnación y a la infancia de Jesús. Estábamos hablando de esta excelente, original y poco conocida película dirigida por el gran actor italiano Aldo Fabricci. Y todavía faltaba porque don José Antonio Sayés nos diese su parecer sobre la película o sobre aquellos aspectos que le hayan parecido más interesantes. Pues brevemente yo diría que me ha gustado mucho. Es decir, me parece una película magnífica, no solo por la interpretación de Fabricci, que es genial. Es un hombre que habla con los ojos, con la cara, con las manos. Es impresionante, habla con todo el cuerpo. La interpretación pienso que es magnífica. Pero también por el contenido, es decir, yo diría que es un cuento, ¿no? Y en un cuento, pues lógicamente, pues hay posibilidad de llegar a la fantasía, ¿no es cierto? Al más allá, ¿no? A lo divino. Es como, por ejemplo, cuando una madre lleva a su niño pequeñito a la cama y le cuenta un cuento. Y contándole el cuento, pues le habla de cosas maravillosas, ¿no es cierto? Que quizá no existen, ¿no? Y entonces, pues pienso que esa intervención del niño Jesús la podemos ver desde esa perspectiva, ¿no es cierto?
Yo diría que legítima, porque para mí se trata de un cuento, y en un cuento cabe esa posibilidad de recurrir a la fantasía y a la ensoñación y todo eso. Pero es que además, si lo ponemos en relación con el tema que nos ocupa ahora, la encarnación, pues indudablemente todo eso tiene una realidad en nuestra fe. Desde nuestra fe sabemos que hay un niño, ha habido un niño en este mundo, que es el Hijo de Dios encarnado. Entendido, es decir, que ese descenso de Dios a la tierra es una realidad. Si no fuera por eso, pues no estaríamos nosotros aquí, no seríamos cristianos. Ha habido un niño que ha tenido que ir a la escuela. Jesús iba a la escuela rabínica de su tiempo, allá aprendió el hebreo, no por parte del rabino, y jugaba con los demás niños, etcétera, y era el Hijo de Dios. Pero es que además pasa una cosa, que es que ese Hijo de Dios, muerto y resucitado, sigue existiendo. Y eso también es una realidad para nosotros. Y a ese Cristo resucitado, muerto y resucitado, podemos acudir a Él pues para pedirle por todas las realidades. Y eso es lo bonito. ¿Entendido? Dice Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Dice, si uno está en la cama ya con sus hijos metido y le viene otro a pedirle un pan porque ha tenido unos visitantes, pues si no se levanta para darle el pan por caridad, se levantará y le dará el pan para que le deje dormir. Y a continuación dice, y vosotros, por ejemplo, cuando vuestro hijo os pide un pez, no le dais una culebra. Entonces, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cómo vuestro Padre Celestial no os va a dar aquello que le pidáis? Es que es bonito ser cristiano. Y yo suelo decir que a nuestro Dios le podemos pedir por todo menos por el fútbol. ¿Entendido? Ahí no se puede meter a Dios. Ahí no se puede meter a Dios. Es decir, es una película que si la ponemos en relación con nuestra fe tiene un contenido. Yo repito, es un cuento, pero que ciertamente para nosotros, en el fondo, tiene una realidad. Alfonso Pérez de la Borda todavía quería hacer algún comentario más sobre... Bueno, en lo del fútbol, os habréis dado cuenta que de más en más, cuando los jugadores, antes era en España y ahora es en muchos más lugares, cuando salen al campo de fútbol hacen el nombre del padre, igual meten un gol también, después hacen... O sea, que eso que has dicho del fútbol no lo sé. Mira, nos ha llevado las cosas a unas alturas de la teología, pero yo querría todavía quedarme en la película, porque yo creo en la belleza y la encarnación de la belleza. Entonces, es una película como surrealista, ¿no? Neorrealista. Ciertamente, lo es. En muchos de los... Por ejemplo, la escena del baile lo es. De una manera muy especial, la escena de la desolación por las calles. Sí, diríamos que sería de la última fase del neorrealismo, que sería un neorrealismo más sentimental, más... Sí, pero hay también... recordad cuando suben y bajan escaleras. Eso es absolutamente del cine del expresionismo alemán. Absolutamente, cuando miran hacia abajo, cuando las escaleras están torcidas, asombroso, asombroso. Es decir, es un realismo cargado de otras sensibilidades y otras bellezas también, que yo creo que es la escena que tú has dicho de la muerte del... Esa escena... La del tanatorio. Ordet es del año 64 o 63, esta es de 57. Vete a saber tú si Dreyer no copió de ahí. ¿Entiendes? Sería mucho decir, ¿no? No, ¿por qué? El realismo en aquel momento italiano era una de las grandes fuentes del cine. Pero es muy importante cómo te gusta con el cine, te crea una sensación profunda de belleza y de todas las maravillas que ha dicho José Antonio, pero yéndose demasiado a las nubes. Yo creo que... Sí. No, a las nubes, cuidado, respecto a la película. Hablar de la resurrección, respecto a la película, En Ordet encontraréis una resurrección, que eso es absolutamente genial. En Ordet, que es la película que les hemos anunciado a nuestros espectadores, que emitiremos con ocasión del 100º programa de Lágrimas en la Lluvia, para el que les hemos solicitado que nos propongan ustedes quiénes son los invitados de los que quisieran conocer las razones por las que creen. Nosotros hoy vamos a hablar de uno de los dogmas medulares de esa fe, que es la encarnación. María Cárcava nos introduce en el asunto. Llamamos encarnación al hecho de que Dios, en la persona de su Hijo, asumiese una naturaleza humana e interviniese en la historia humana para llevar a cabo nuestra salvación.
Cristo, enseña a San Pablo, se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La fe en la encarnación es un signo distintivo de la fe cristiana y su expresión quedó pronto recogida en el credo bajo la siguiente fórmula. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Todavía en el siglo IV San Gregorio de Nisa explicaba de este modo tan hermoso el misterio de la encarnación. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Pero han sido muchas las herejías y corrientes teológicas que han negado o mitigado el misterio de la encarnación, bien negando la virginidad de María o su condición de madre de Dios, o bien negando que en Jesucristo se diesen al mismo tiempo y de modo completo e inseparable las dos naturalezas, humana y divina. Curiosamente, las primeras herejías tendían a negar menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, mientras que las corrientes teológicas modernistas han tendido a acentuar la naturaleza humana de Jesucristo, a quien presentan como un hombre en especial intimidad con Dios, pero no plenamente divino. Así que esta tarde pedimos a nuestros invitados que nos ayuden a entender esta unión misteriosa de la encarnación. Juan Pedro, venga. Tenemos que ayudar a los espectadores a entender este misterio profundísimo de la encarnación, que de alguna manera se puede decir que es la piedra angular de nuestra fe. Hombre, yo creo que los elementos fundamentales del dogma lo ha explicado perfectamente María. Es que María, menuda teóloga. Sí, sí, es una cosa, está perfectamente. Ahora, yo partiría, o yo haría un punto de partida ante todo lo que es después la evolución del dogma, a lo largo de los siglos, con todos estos concilios a los que de alguna manera ha ido aludiendo María, el de Nicea, Calcedonia, Constantinopla, etcétera, yo creo que hay que partir con un presupuesto. Y es algo necesario que ya desde la misma actitud de la que va a ser la gran protagonista de estas Navidades, que es María, la Virgen, y es por nuestra parte una actitud de contemplación. O sea, aquí nos encontramos con el meollo del misterio. El misterio del cristianismo, de nuestra fe católica. Y hace falta por nuestra parte esa actitud de contemplación. Ojo, que contemplación no significa una actitud pasiva, sino que estamos hablando de un hacer para dejar hacerse. Que esto es en definitiva lo que después María, la Virgen, hará de una manera singular. Y es con ese sí a Dios, hágase en mí según tu palabra, y que a lo largo de los evangelios aparece de una manera meridiana. Y guardaba esas cosas en su corazón. O sea, hay que temer, también hay que ser consciente de que a María había cosas que se les escapaba humanamente, cosas que no comprendía, que no entendía. Todo esto viene al hilo de que no podemos tener una cerrazón racionalista, por un lado, ni tampoco podemos tener como una actitud, digamos, espiritualista acerca de lo que significa el misterio de la encarnación, sino tomar esa actitud de contemplación ante algo que a mí me desborda, que es que Dios se hace carne. Y esto es algo, como tal como antes aludías Chesterton y otros autores, donde estamos rozando, o sea, estamos tocando a Dios, o mejor dicho, Dios nos toca a nosotros de una manera tan singular que hay que tener esa actitud de contemplación. Esto lo diría como a manera de introducción. Don José Antonio, pues yo ¿cómo diría, le explicamos a la gente este inmenso misterio? Hay teólogos hoy en día, y no vamos a citar a ningún nombre, que al hablar de la encarnación parten de la persona humana de Jesús, que llega a ser Dios. Y eso es como que llega a ser Dios. ¿Qué ahí quiere está decir eso? Que llega a ser Dios, que llega a, o sea, que nace siendo hombre, pero que es persona humana, pero digamos llega a una plenitud, llega a lo divino.
Y eso es un planteamiento absolutamente absurdo. Una persona humana, por mucha relación que tenga de Dios, es la relación de la gracia. De ahí no puede pasar, es la que tienes tú, la que tengo yo, la que tenía en mayor intensidad Santa Teresa. Pero, es decir, lo bonito del cristianismo no es un hombre que busca a Dios, sino Dios que busca al hombre. Y la única forma de entender la encarnación es, como decía Juan Pedro, ¿no? Es el verbo se hace carne, es el descenso del verbo que entra en nuestra historia, ¿entendido? Y entonces que nos da una dimensión para nosotros absolutamente nueva, que lógicamente suscita la contemplación, en eso estoy completamente de acuerdo. Es decir, las otras religiones es el hombre que busca a Dios. La nuestra es un Dios que busca al hombre. Y lo bonito del cristianismo es saber que entonces, gracias a ese descenso de Dios entre nosotros y al sacrificio de Cristo y a su resurrección, el pecado ya no tiene la última palabra, si nosotros queremos. El sufrimiento no tiene la última palabra, porque habrá un cielo al que podemos ir, no es cierto, si nosotros queremos, y donde no habrá huella de sufrimiento y donde la muerte no tiene la última palabra. Es decir, muchas veces me preguntan a mí, dinos en dos palabras por qué eres cristiano. Y yo, porque las otras religiones es el hombre que busca a Dios, esta es Dios que busca al hombre, y es la que me libra del pecado, del sufrimiento y de la muerte, de lo cual, voy a ser muy rotundo, no nos libera ninguna otra religión. ¿Entendido? Mahoma es impotente para librarnos del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Y no digamos al budismo, que ya no tiene una concepción personalista de Dios, ¿no? Yo he estado en un monasterio, el mayor monasterio que hay budista en este mundo, en Fuguanchan, ojo, yo no sé chino, pero me lo aprendí el nombre, que está en China, y eran 1.500 monjes metidos allí, con las cabezas rapadas, hombres y mujeres, rezando a una estatua insensible de Buda. Daba pena, porque además parece que rezan, pero no rezan. No creen en un Dios personal y creador. Entonces son ejercicios de concentración mental. Y me daba pena. Nosotros podemos hablar de un Dios que nos libera de nuestra impotencia porque ha vivido entre nosotros y porque tenemos, digamos, esta liberación del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Sí, Juan Pedro. Yo quería acentuar este Dios hecho carne, pues aludiendo a un personaje de feliz memoria que conocemos, que conocimos, que es la de Monseñor Eugenio Romero Posse. Gran amigo, gran sacerdote, gran obispo. Recuerdo que en la oficina, que en la delegación de medios, él bajaba con cierta frecuencia y en alguna ocasión a rezar el Ángelus. Yo recuerdo que alguna vez que cuando decía ese y el verbo de Dios se hizo hombre, me decían, no, el verbo de Dios se hizo carne. Verbum caro factum est, acentuaba eso. Y aquellos días que teníamos por estas fechas el Belén en la oficina, me cogía, decía, mira el Belén, Juan Pedro, míralo atentamente y pregúntate, ¿por qué Dios ha tomado de lo nuestro para darnos de lo suyo? Yo creo que con eso se acentúa aún más esto que estamos hablando del misterio de la encarnación. Claro, porque cuando hablamos de Jesucristo, del Hijo de Dios hecho hombre, tendemos a pensar que el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, empieza a existir en el momento en el que es concebido, pero en realidad existe desde el principio de los tiempos, ¿eh? Como nos dice el Evangelio de Juan al comienzo, ¿no? Desde el principio existe. El verbo era Dios. Efectivamente, lo que ocurre es que toma esa naturaleza humana en ese momento, ¿no? Pero bueno, es preexistente a ese momento, naturalmente. Sí. Y en esa decisión de Dios, que realmente es una decisión, yo decía yo antes que era una decisión loca, ¿no? En el sentido que es visto desde fuera, sí, verdaderamente es algo que subvierte todas nuestras categorías mentales y que, por otra parte, es que implica un abajamiento de Dios, es decir, una renuncia a su dignidad divina tremenda, ¿no? Es como el rey que no sé, que se mezcla con los mendigos, ¿no? Es una cosa que verdaderamente causa un gran impacto y que creo que sí, que convierte la religión cristiana en una religión que no se parece a ninguna otra.
Don José Antonio creo que lo ha dicho muy bien, ¿no? Es Dios que busca al hombre y que además necesita contar con la libertad del hombre para poder entrar en su vida, ¿no? Porque esa libertad la tuvo María. Sin ese sí de María hubiera sido imposible, ¿no? Además, perdón, hay una cuestión que es notoria. No hay ninguna religión que su fundador diga: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. No hay ninguna. Y esto es una cuestión palpable. Sí, sí, evidentemente. Me pide la palabra Carmen y luego también Alfonso claro, sí, Pérez de la Borda hablará. Carmen, una primera aproximación al misterio de la Encarnación. Sí. Bueno, yo creo que, como ha dicho Juan Pedro, estamos ante un misterio y esto es el horizonte en el cual se tiene que mover la teología, ¿no? Es verdad que podemos razonar y estudiar, pero es un misterio, ¿no? Y estamos ante un misterio como cuando estamos ante un gran cuadro. Y hay que buscar ese punto desde el cual se observa en toda su adecuada perspectiva esa obra de arte, ¿no? Yo creo que la perspectiva adecuada para conocer y contemplar el misterio de la Encarnación es el amor. Antes de cualquier definición dogmática, de cualquier razonamiento teológico, el horizonte para entender la Encarnación, la clave, ¿no? La clave de bóveda que sustenta todo el arco de este misterio es el amor. Es decir, podemos explicar la Encarnación a partir de la redención del pecado y tal, pero hay una clave fundamental que es el amor, ¿no? Un Dios que por amor irrumpe en la historia y en mi historia privada y pone patas arriba toda la historia, el tiempo, el espacio, la materia y el hombre mismo, ¿no? Entonces, ese amor es la clave. Hay un modo de conocer a Dios y la fe y las verdades de fe que es el modo intelectual, ¿no? Pero hay otra vía de conocimiento mucho más íntima, más profunda, que nos adentra mucho más en este tipo de misterios, que es el amor, la vía del amor, ¿no? Entonces, entender que un Dios por amor, y absolutamente solo por amor, hace y comete las locuras que comete en la Encarnación, se hace embrión en el seno de una mujer, asume absolutamente todo lo humano, la historia, el tiempo, todo lo que él ha creado. Se hace hijo, porque para mí esa es la experiencia primordial de la Encarnación. La Encarnación comienza con un Dios que se hace hijo. Y haciéndose hijo se hace aquel que necesita recibir el amor, ser hijo es recibir el amor, aprender a recibir el amor. ¿De quién? De sus padres, primeramente de María, de José, pero también, sobre todo, del Padre, ¿no? El Padre Eterno. Entonces, una Encarnación y un Dios que, para mostrarnos cómo es el amor que nos tiene, que me tiene a nivel personal, es capaz de hacer eso, pues es la clave, ¿no? A mí me parece que es la clave para no racionalizar la fe y sobre todo para asumirla a nivel personal. Creo que el defecto de muchos católicos es que todavía no hemos descubierto este misterio de amor que se nos hace carne en un niño que tiene que aprender a caminar, a comer, a leer, que llora, que gime, que no sabe hablar. Un niño que se hace dependiente y en todo de sus padres, ¿no? Entonces creo que es un gran pecado todavía nuestro no haber descubierto este amor que nos precede en todo, absolutamente en todo, que es anterior a nuestra conciencia, que nos envuelve en todo y sin el cual, sin este horizonte, no se entiende nada, absolutamente nada, ninguno de los detalles de la Encarnación, ¿no? Ahora, este amor empieza a hacerse carne ya en el seno de una mujer, en la carne misma de una mujer, y esa es la maternidad. Por tanto, el misterio de Cristo de la Encarnación se entiende en el marco adecuado que es el misterio de María, ¿no? En alguno de vuestros libros de Lañas, recuerdo una meditación preciosa en la que habláis del vientre de María como el primer sagrario. Claro, fijaros. El primer sagrario. No sé quién lo escribió de los dos esa meditación, pero es muy hermosa. Carmen. Es que yo creo que a veces desligamos demasiado el misterio de Cristo del misterio de la maternidad de María, de lo que es la feminidad. Porque ¿quién educó el corazón de Cristo? María, ¿no? María y José, claro, pero ¿cómo gestó y cómo inventó Cristo la Eucaristía a la luz de tantos detalles de la vida familiar de Nazaret en los que Cristo aprendió a partir el pan? ¿De quién aprendió a dar su carne y su sangre? De María, la primera mujer, madre, que por ser madre dio su carne y su sangre para dar una vida nueva al mundo, ¿no? Entonces, la Eucaristía y toda la entrega de Cristo se entiende, se va gestando a la luz de la entrega de María.
que es anterior en el tiempo a la de Cristo, ¿no? Pero ¿de quién aprende Cristo a amar, a partir el pan, a ser hijo, a dar amor? De María. Entonces, es fundamental penetrar en este misterio de la Encarnación a través de la puerta, que es el misterio de la maternidad de María, ¿no? Creo que es una relación que está todavía ahí sin descubrir, ¿no? Sin profundizar. Alfonso, una primera aproximación a este misterio de la Encarnación. Habéis dicho cosas preciosas, muy especialmente las últimas tuyas, Carmen. Preciosísimas. Pero cuando tú me propusiste venir aquí a hablar, yo decía, ¿qué diré? ¿Dónde me pondré para hablar de esto? Y fijaos, no quiero hablar de nacimientos ni de eso que quizá hablamos al final. Yo soy el burro. Ya perdonaréis, pero yo soy el burro. No te he entendido para la mula. Yo soy la mula. El burro. No, la mula. El burro. Ya. Es decir, ¿qué hace un burro allí donde esté? Nada. Ni siquiera da calor. Los bueyes dan calor. Los burros no dan calor. A quien está cerca de un burro no tiene calor. Ajá. El que está cerca de un buey sí tiene calor. ¿Y qué hace? Nada. Y de pronto echa esas patas al aire y da coces al aire. Pero está tonto. Y de pronto, ¿qué es lo que hace? Rebuzna. Con el sonido más feo de todos los sonidos que puede ocurrir en la creación. Pues yo soy el burro. Y de pronto veo ahí a un niño. Y digo, ¿este niño qué es? Es Jesús, claro. Pero es todos los niños. Todos los niños son Jesús. Y digo, ¿qué tiene este niño? No sé, dicen que en los países del norte no se atreven nada, ni siquiera a mirar a los niños. Tú vas al autobús aquí en España con un niño, y si hay 30 personas, las 30 están mirando al niño y haciéndole... ¿Qué tiene no solo el niño Jesús, sino todo niño, para enseñarnos quiénes somos? ¿Y qué es lo que hacemos en el mundo? ¿Y qué es el mundo? Y la madre. El otro día, hablando en clase del espacio, se me ocurrió decir, jamás lo había pensado, pero el espacio no es uniforme, sino tiene puntos como de enganche. Uno de ellos son las tetas de la madre. En cuanto un niño nace, el espacio le lleva a las tetas de la madre. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué haces tú allí y qué es lo que descubres nuevo en eso que hay allí? En el pesebre, en ese niño, y mirando a ese niño y mirando a todos los niños, de pronto descubro cosas maravillosas, terribles, como que al poco tiempo Herodes quiere matar al niño, porque ese niño es peligroso, todos los niños son peligrosos y le quiere matar. Entonces, dejadme que lo diga así, de pronto empiezo a darme cuenta de todas esas cosas maravillosas que habéis dicho vosotros desde arriba. Yo no he sido capaz hasta ahora más que hablar desde abajo, desde mi posición de burro. ¿Me crecen las orejas? Bueno. Enormes. Bueno, lo que está claro es que el burro estaba allí por algo, no para dar calor al niño, y el buey tampoco, porque en el relato evangélico se nos dice que los pastores estaban durmiendo al raso, o sea que no hacía frío. Pero estaban allí seguramente porque, como se nos dice en la profecía de Isaías, ¿no? Esta cita la trae a colación el Papa en su último libro, ¿no? Conoce el buey a su señor y el asno, es decir, muchas veces los seres más primarios son los que más fácilmente captan la verdad profunda de los grandes misterios. Tenemos que hablar, querido José Antonio, sí, de cómo en Jesús conviven esas dos naturalezas, humana y divina, que esto es un misterio que siempre pone a prueba nuestra fe. Es decir, es que la Iglesia... Pero no, espera, quieto, que te estoy, parando, porque como sé que esa es una explicación que requiere hablar largo y tendido, lo vamos a dejar para después de la publicidad. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes y don José Antonio Salles va a tratar de explicarnos, y seguramente el resto de invitados con él, cómo fue posible que en una sola persona, la persona de Jesucristo, se diesen dos naturalezas y que conviviesen de forma perfecta y que además estuviesen completas ambas en esa
misma persona. ¿Cómo es eso de la unión hipostática a la que se refieren los teólogos? Pero será en apenas un minuto, después de una pequeña pausa. Por favor, no nos abandonen. Buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Terminábamos el anterior bloque creando expectación sobre esa explicación de don José Antonio Sallés sobre la doble naturaleza de Cristo y cómo esa doble naturaleza no estaba superpuesta ni era un pegote, ni era algo que progresivamente Cristo va adquiriendo, sino que coexisten desde el instante mismo de su concepción. Otra cosa es la conciencia que Cristo pudiera tener de esa doble naturaleza, que eso no sabemos si la tiene desde la más tierna infancia o la va adquiriendo progresivamente, pero que en cualquier caso esa doble naturaleza coexiste de forma perfecta desde el primer instante. ¿Cómo podemos explicar ese misterio? Bien, yo lo suelo explicar a los alumnos con el dibujo de una mariposa. Una mariposa tiene un cuerpo central que mueve las alas y las une, ¿no es cierto? Entonces, pues en Cristo hay dos alas. Una la suelo dejar abierta para que se vea que es infinita. Lo estamos viendo ahora mismo. Y otra es finita como la nuestra. Pero las dos están unidas por una única persona, la del Verbo, que las une y las gestiona, como la mariposa. Y ahí persona significa sujeto, eso es muy importante. En Jesucristo solamente hay un sujeto, que había existido en toda la eternidad junto con otros dos, el Padre y el Espíritu Santo, pero que ahora por la encarnación toma un ala, el ala de la derecha, que es la finita compuesta de cuerpo y alma, como nosotros, semejante a nosotros, dice el Concilio de Calcedonia. Y entonces, pues es la misma persona, digamos, la única persona que hay en Cristo, y ese concepto de persona ahí significa sujeto. Ese es un concepto que costó mucho llegar a él y aterrizó en el Concilio de Calcedonia, porque Nestorio había utilizado otro concepto de persona que fracasó. Ahora yo no quiero entrar en Nestorio, nos olvidamos de él. Pero viendo qué significaba ese concepto, yo tuve que estudiar sobre todo el Concilio de Éfeso, ¿no?, del que fue padre Cirilo de Alejandría. Y Cirilo de Alejandría, él habla siempre de persona en Cristo como único sujeto. Y Cirilo de Alejandría lo había tomado desde el gran San Atanasio de Alejandría, que también tiene el mismo concepto de persona, y él lo tomó de un hereje, Apolinar de la Odisea, que no admitía el alma humana de Cristo, pero el concepto de persona era ese sujeto. Entonces en Cristo hay un solo sujeto, ¿cómo diríamos? Un único yo, que había existido desde toda la eternidad en comunión con el Padre y con el Espíritu. Son tres sujetos que comparten una misma y única naturaleza divina, pero que ahora al encarnarse toma una naturaleza humana que no tenía. Bien, entonces podríamos decir que eso tiene unas consecuencias tremendas, y es que los santos padres a partir de aquí dijeron una cosa tremenda. Uno de la Trinidad ha sufrido. Ha sufrido ese único sujeto, ese único, la persona del Verbo, la persona del Hijo, que sufre a través de su carne. Pero es tremendo decir que nosotros tenemos un Dios que ha sufrido, ¿no es cierto? Y que ha padecido de verdad. Que no es que se le atribuya en sufrimiento, sino que los ha asumido como única persona, como único sujeto. Y entonces podemos rezar a un Dios que ha sufrido y que entiende el sufrimiento. ¿Y a un Dios que ha muerto? Y que ha muerto en la cruz también. Y luego, además, al tomar una naturaleza humana, asume el conocimiento humano. Porque él tenía un conocimiento divino, en la naturaleza divina. Yo suelo poner un ejemplo a los alumnos. Imaginaos, yo les ponía este ejemplo cuando Ratzinger era Ratzinger, ¿no? Ahora es el Papa. Imaginaos que aquí pedís que Ratzinger venga a daros clases a la Facultad de Burgos. Pues por mucho que sepa teología, tiene que aprender español antes de dar ese curso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y se pasaría todo un año aprendiendo el español, os reiríais de él y por fin ya podría, una vez que sabe español, traducir su conocimiento
al conocimiento del español. Entonces, digamos, Jesucristo, al hacerse hombre, tiene un conocimiento como el nuestro, pobre, un conocimiento receptivo, abstractivo, discursivo, que no tenía. Porque el conocimiento de Dios es un conocimiento en el que ve todas las cosas en cuanto que son criaturas suyas, un conocimiento de visión, y entonces, pues, encarnarse es hacerse pequeño, rebajarse, anonadarse. A pesar de ser el Hijo, hay un texto muy bonito, aprendió lo que era por el sufrimiento, aprendió lo que era la obediencia. Y entonces Jesucristo, pues, aprende. Y yo recuerdo una religiosa que me decía, no aprende porque ya lo sabe todo, porque es Dios. Lo sabe todo en la naturaleza divina, en alemán. Claro, ahora resulta que tiene que aprender el español. Este símil es muy bonito. Español, ¿Y cuando Cristo, cuando ese único sujeto, que es el único que hay, toma conciencia de ser Dios? Pues a la edad que todo niño toma conciencia de su propio yo. 4, 5, 6 años, por ahí. Es que hay teólogos que dicen que Jesucristo... La Iglesia lo ha puesto más bien a los 7, ¿no? Bueno, los 7. Que era la edad en la que se daba la comunión. Es decir, hay teólogos que dicen que Jesucristo llegó a tener conciencia de que era Dios a los 30 años. Pues entonces se tuvo que llevar un susto de muerte. Imaginaos que yo me doy cuenta a los 30 años de que soy una persona divina, me muero de susto, ¿no? Cristo se dio cuenta, pues a la edad que todo niño toma conciencia de sí mismo. Claro, de hecho en el episodio del... La experiencia, tiene que hacer la experiencia de conceptos humanos, de la paternidad, me gustaría hablar de San José, de lo que es la maternidad de su madre, de aprender conceptos, y entonces ya puede traducir del alemán al español, ¿no? Es una traducción. Y yo creo que realmente es bonito porque se hizo semejante a nosotros en todo, dice la Carta de los Hebreos, menos en el pecado. Y al asumir nuestra naturaleza humana, pues asume el sufrimiento y asume la angustia. Jesucristo en la pasión pasó por la angustia. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y va a buscar la compañía de sus discípulos y están dormidos. Él está nervioso, se ve que pasa la angustia. Y entonces Jesucristo, excepto el pecado, asumió también la angustia. Y la vida como nosotros. Y ha sido hombre con todas las consecuencias. Y eso es lo bonito de nuestra fe, que es un Dios que no deja de ser Dios. Lo que pasa cuando utilizas la palabra angustia es una palabra peligrosa, porque angustia... Angustia es desesperación, ¿no? Bueno. Desesperación es no creer en la otra vida. Eso es lo que no cabe en Cristo. Quizá la palabra no es la más adecuada, pero quiero decir, estuvo nervioso. Uh-huh. Es decir, buscaba la compañía de sus apóstoles. No, si entiendo lo que has querido decir con angustia. Y no la encontraba. Y tiene necesidad de amistad humana. Esto es lo bonito. Además pasa una cosa, que con la encarnación hay una dimensión nueva, porque si no se hubiera encarnado, esa naturaleza divina no puede recibir nada. La naturaleza divina, Dios con la naturaleza divina puede crear, puede amar, pero no recibir. Porque si tuviera una capacidad receptiva, tendría un agujero, un defecto. ¿Entendido? Uh-huh. Pero Cristo, al asumir nuestra naturaleza, tiene un corazón humano en el que sí puede recibir nuestro amor. Es decir, lo bonito de nuestro Dios es no solamente que nos ama, sino que busca nuestro amor. ¿Me vais a permitir que cuente una cosa de Santo Tomás? No, pero la vas a contar luego. La vas a contar luego, porque si no, acaparas todo, de acuerdo. Todo este bloque. Juan Pedro. Hombre, explicar el misterio de la unión hipostática, desde luego, no es nada sencillo. Hemos partido... Recordemos, unión hipostática, nuestros espectadores más legos... Una sola persona y dos naturalezas. Dos naturalezas, humana y divina. Eso es. Conviviendo sin interferencia, sin mezcla, pero al mismo tiempo de forma completa ambas. Sin embargo, la filosofía utiliza un instrumento que se denomina analogía, que es el instrumento propio de la metafísica, donde desde ahí podemos como hacernos idea acerca de cuestiones que intelectualmente se nos pueden escapar. José Antonio nos ha mostrado el tema del grafismo de la mariposa. Digamos que... Y el símil este de Ratzinger con su teología perfecta, pero entonces, su español imperfecto. Es bonito, digo, ha sido porque sirve para entender... Entonces digo, hombre, todos conocemos también ese símil a la hora de explicar la Santísima Trinidad, un árbol y tres ramas. También es un símil. Pero digo que estos son instrumentos que de la analogía nos pueden ayudar a entender. Nunca van a explicar el misterio, eso es evidente. ¿Por qué? Porque si no... caeríamos en la gran tentación, que es una tentación teológica y filosófica durante muchos siglos, que se denomina esencialismo. Y no podemos caer ni en un
univocismo ni un equivocismo. Y por eso la analogía nos libera de esas tentaciones, donde digamos que hay, en definitiva, que es la gran cuestión, la participación de algo que es superior. En este caso, cuando hablamos de la analogía con respecto al hombre, hablamos de la participación en el ser, en la privación del ser. Dios se hace carne, se hace de nuestra misma condición. Y eso es algo que ya de por sí, humanamente, no hay ninguna explicación. Hay un dato que se llama revelación. Entonces, gracias a la revelación, uno, pues digamos que aumenta sus datos, ¿eh? Yo recuerdo hace poco, he visto una película que creo que te comenté además, es La leyenda del pianista en el océano, que resulta que en un momento dado, este hombre nunca había salido del barco donde actuaba como pianista, pero le viene la tentación de salir y conocer el mundo. Termina la película en un diálogo con un amigo que al final le pide explicaciones de por qué no se atrevió a salir al mundo, salir, bajar del barco y conocer el mundo. Y dijo, mira, yo tengo aquí un piano con determinado tipo de teclas. Yo puedo ser infinito con respecto a un teclado porque me da infinitas posibilidades de poder componer cualquier tipo de melodías. Ahora, yo me encontré al punto de bajar del barco con el piano del mundo, con un piano de infinitas posibilidades, y ese es el piano de Dios. Yo no puedo entrar. Es una analogía, también un símil que nos da a entender. Entonces, evidentemente que la revelación nos va a dar una serie de datos para que después la razón, evidentemente, vaya explicitando con esos datos revelados algo que nunca va a ser contradictorio, que esto es lo fundamental. No hay contradicción entre la razón y la fe, sino que todo lo contrario. La revelación ayuda a la razón para explicitar más ese conocimiento. Permite, solamente brevemente, yo la analogía la admito, por supuesto, para la naturaleza divina de Cristo. Yo la dejo abierta porque es infinita y el infinito solamente lo podemos conocer de una forma analógica. Pero lo bonito de la encarnación es que cuando nosotros decimos que uno de la Trinidad ha sufrido, eso no es analogía, eso es una realidad. Eso es una realidad. Unus de Trinitate passus est. Esto lo han dicho los padres, y padres que no sabían lo que era la analogía. Uno de la Trinidad ha sufrido. Eso es una realidad. Y que ese Cristo tiene un corazón humano, es la teología del corazón de Jesús, no es una analogía, es una analogía. Tiene un corazón humano como el tuyo y como el mío. Y que ese corazón humano de Cristo tiene una capacidad receptiva, eso no es una analogía. Es decir, lo bonito es que se hace hombre con todas las consecuencias. Pero que Dios que sufre, Dios sufriente, es un misterio. No, yo digo, la persona es la que sufre. Pero, si yo dijera... Pero no deja de ser Dios la momento, persona de acuerdo, sufre. Pero la naturaleza divina, tema, ¿eh? Por eso hay que hacer volver a la mariposa. Bueno, pero es que no puedes dividirlo. Un momento, pero distinguirlo sí, yo no divido, distingo. La naturaleza divina ahí no puede sufrir Dios. Eso sería un error decir que Dios sufre en esa naturaleza divina. Pero que esa persona sufre en la naturaleza humana, eso sí. Pero tampoco podemos ser patripasianos en ese sentido. O sea, Momento, cuando decimos que María es madre de Dios, no es una analogía. Le decimos que María es madre de Dios porque la una persona que hay en Cristo ha nacido a través de la carne que María le ha dado. No deja de ser Dios, no deja de ser hombre. Esto exactamente es lo fundamental. Pero entonces realmente yo digo que las realidades como hombre son realidades. Claro, Dios es impasible. Es decir, Dios claro. No puede sufrir. Es decir, Dios no pero puede Dios sufrir. Dios sufre, que es el misterio. Pero sin embargo, en la cruz, Jesucristo sufre como cualquier hombre. Claro, la cuestión es, ¿su naturaleza divina se está incorporando al dolor de su naturaleza humana? Pero vamos claro. A ver, yo digo más con mayor precisión, no sufre la naturaleza divina, sino esa persona a través de su naturaleza humana. Por eso la distinción entre persona y naturaleza es decisiva. Y lo bonito es que la Iglesia, a lo largo de los años, ha hecho un esfuerzo por comprender este misterio, está y no claro. En vano, ¿eh? Pero porque hay que además, tener mucho fíjate, cuidado, perdona, esos atraveses, porque podemos a veces tener como una serie de compartimentos estancos, canales que se van comunicando y tal, y entonces perdemos de norte, perdemos esa unidad que sigue estando ahí, está. Viva y real. Sigue siendo Dios, sigue siendo hombre. Pero, porque entonces deja de, en este momento deja de ser hombre, en este momento deja de ser Dios. No, sigue siendo en todo momento Dios y hombre verdadero. De acuerdo. Vamos a abrir un poquito a ver a las opiniones de Alfonso y de Carmen. Alfonso. Yo soy pequeño y pobre filósofo, entonces... El burro.
Eres el burro, como nos dijiste antes, pero... Sí. Pero seguro que has reflexionado sobre este misterio insondable. Sí, pero no de esa manera. No de esa manera porque, perdonad que lo diga así, me interesa menos. Es una manera como muy teórica y muy, yo soy filósofo, entonces vivo de otra manera. Yo sí me fijo en, y tú antes casi lo has mencionado, lo has dicho, me fijo en el ser de amorosidad. Mirando al niño que decía antes, el burro que miraba al niño, ese niño es carne, 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 pura carne. Cuidado, cuando yo en mis lenguajes filosóficos digo carne, es carne que es cuerpo y alma a la vez, junto. No es carne más alma. Eso está ahí, amasado. Y ahí me encuentro algo que es importante, que es genial, que es apertura. Somos seres de amorosidad. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Por qué lo digo? Me encuentro en la contemplación de ese niño, me encuentro que en esa contemplación de su carne hay más, hay mucho. No es simplemente, no es alguien a que puedo matar, no es alguien al que puedo abortar. Claro que se puede hacer, ¿cómo no se puede hacer? Miles de veces se hace. Pero uno dice, estás fallando en algo esencial. Se te está olvidando la profundidad de lo que somos, seres de amorosidad. Y en ese punto, para mí, filósofo, entra la analogía. Para mí, filósofo, ¿eh? Porque me digo, si creo en Dios, que eso sería otro discurso, creo en Dios. Si puedo hablar de la creación, eso es otro discurso. Puedo decir que el mundo es creación de una manera razonable y racional, con razones. Convincentes o no, ya veremos en el diálogo con mis amigos, los que no dicen lo mismo que yo. Pero me encuentro que hay ahí que el niño es más de lo que aparece, más de lo que es. Ese niño me toca las esencias mismas, la esencia misma de lo que es la creación del mundo. Y me digo, en ese niño no es que diga, cuando sea mayor, que era muy malo, muy bonito y era el más bello de los hombres. No, me encuentro que en ese niño se me está dando el ser completo de amorosidad de Dios. Se me está dando en él. Yo digo, ¿qué estás diciendo? No sé muy bien lo que estoy diciendo. No sé muy bien de lo que estoy diciendo. Pero me encuentro en el niño, en María, que claro, si ese niño es lo que es, como tengo tendencia y tensión a decir, María es madre de Dios. Entonces, no es María madre de Dios porque Dios... Bueno, eso lo decimos los católicos. Claro, claro. Pero es que el que no... Vamos a ver, mi pensamiento. El que no dice esto no entiende profundamente cuál es el ser de amorosidad. No entiende que de verdad seamos seres de amorosidad. Estoy pensando ahora a un teólogo que en mis tiempos... Como sabes, a los protestantes esta expresión de madre de Dios les... Sí, leí muchísimo en tiempos a uno de estos filósofos, estos teólogos protestantes, al que le sigo teniendo enorme cariño. No digo su nombre porque es igual. Claro, pero entonces, ¿qué ocurre? Que entienden la Iglesia de una manera muy rara, que no tiene nada que ver conmigo. Con las maneras que yo tengo de entender. Entienden la sacramentalidad de una manera que es muy rara, que no tiene nada que ver con las maneras que yo tengo de entender. Entienden, si quieres, hasta a Dios. Entienden de unas maneras muy raras, que tienen que ver menos de lo que a mí me gustaría con lo que yo entiendo por Dios y cómo es. Entonces me fijaría en esa expresión que es tan... Somos seres de amorosidad. ¿Eso qué significa? ¿Por dónde va? ¿De qué manera somos seres? En esos teólogos protestantes, no quiero citar a ese, quiero que le tengo un enorme cariño. Claro, todo es demasiado pompas de jabón, en el fondo. No son seres de carne. No hablan de la carne humana. No hablan de la carne humana. Hablan de... Y por eso no hablan de la Iglesia. De la Iglesia, de nuestra Iglesia católica. Claro. Cuidado, que la ortodoxa es igual que la nuestra, ¿eh? No hablas de esa Iglesia antigua, profunda, carnal, donde tocas carnalmente las gorduras de la gente.
Los sacramentos son, claro, y se caracterizan precisamente por el contacto físico. Claro, pero un contacto físico te pone las, en Jesús es genial, porque necesita, uno dice, pero cómo, este es un Dios de porra, porque necesita chuparse los dedos y meterse en los oídos y con la saliva hacer no sé qué. Eso es genial, eso es genial. Eso indica la Eucaristía, que tú has, te encuentras allí con el ser de carne. Y algunas veces los milagros en niño judío, no sé qué, la hostia sangraba. Es que es obvio, si sabemos mirar, la hostia sangra. Bueno. Carmen. Sí, yo creo que la encarnación es un escándalo y siempre lo será. Y lo fue desde los inicios, porque una de las grandes tentaciones que hubo en la primera cultura cristiana, o al menos en el diálogo con la cultura de la época, entre la cultura cristiana con la cultura antigua, bueno, una de las grandes tentaciones fue escaparse al dato y al hecho de la encarnación, que es incuestionable, ¿no? Es decir, la tentación de platonizar a Dios, ¿no? O platonizar a Cristo, ¿no? Es decir, Cristo es Dios, sí, pero bueno, mejor Dios que hombre, ¿no? Es decir, asumir con todas las consecuencias hasta el límite. El hecho de la encarnación fue y sigue siendo hoy un dato escandaloso, ¿no? Y digo hoy también porque yo muchas veces me pregunto y oigo a la gente que me dice, bueno, claro, es que Dios, ¿cómo se va a preocupar de mis problemas, de mis angustias, de mis que no llego a fin de mes? Y la unión hipostática sí, pero mira, a mí al final que Dios se haga presente en mis problemas, ¿no? Entonces, tenemos una idea demasiado platónica, entre comillas, de ese Dios, que es Dios, por supuesto, y eso no lo ponemos en duda, pero que se hace carne, sí, pero una carne que vete tú a saber si es carne o no es carne, ¿no? Y una carne aparente, y bueno, por ahí fueron pues todas las tentaciones heréticas o de las herejías de los primeros siglos, ¿no? Negar pues la verdadera e íntegra humanidad de ese Dios, de ese verbo que se nos ha hecho un niño y un jovencito. Ahora ocurre lo contrario, curiosamente. Ahora las herejías lo que tratan es de exaltar la humanidad de Cristo y negar su divinidad, o mitigar su divinidad, o decir que es una divinidad a la que llega a través de la vida, o de que está tan próximo a Dios que hay un momento que ya Dios lo considera parte suya. Es curioso esto, ¿no? Es el otro extremo. Las primeras herejías exaltaban la divinidad, las modernas herejías exaltan su humanidad. Sí, pero que no deja de ser un escándalo. Es decir, al final yo creo o no creo que Dios se me hace carne en la entraña más íntima de mi vida, de mi día a día. O sea, el hecho de la encarnación al final lo tengo que personalizar, vivir en primera persona. Es decir, creo o no creo que el verbo sigue haciéndose carne, entre comillas, en mi propia carne, es decir, en mi propia vida y dentro de mí. Que esa es la presencia de Dios en la conciencia, ¿no? Entonces, al final, la encarnación seguirá siendo siempre un escándalo, ¿no? Y así lo anunció San Pablo ya en su época, ¿no? Dijo, lo que Antonio. Es que... Manuel, déjame simplemente enunciar un tema, nada más que enunciarlo. En 30 segundos lo he dicho. Distinguir dos dioses. El Dios majo y bueno del Nuevo Testamento y el Dios del cosmos, que no es Dios y que es un asco, el marcionismo. Eso es importantísimo hoy. Se ha dislocado el Dios de la antropología, el Dios de la bondad, el Dios del qué majo somos. Del buen rollismo. El del rollismo. Con el Dios del cosmos y el Dios de la materia. Yo lo que quería decir al respecto de Carmen es que precisamente si algo hizo el cristianismo desde un principio es luchar contra el platonismo. Claro. El neoplatonismo. No es que se ha neoplatonizado la fe, porque hablemos de dos naturalezas y todo eso. Es decir, hubo Celso, que era neoplatónico y odiaba totalmente al cristianismo en el siglo II porque veía que con eso se olvidaba Platón y toda la filosofía que ellos tenían. Luego vino Plotino, que ese se las traía, y el peor de todos fue Porfirio,
que ese fue el mayor enemigo que tuvo el cristianismo, porque veían que el cristianismo se separaba de su filosofía, del platonismo, en aquel momento neoplatonismo, ¿no? Y entonces, cuando la Iglesia dice que en Cristo hay dos naturalezas, una divina, por supuesto, y otra humana, se está cargando totalmente el neoplatonismo. Es decir, el cristianismo no cabe en el sistema de Platón, en absoluto. Las ideas de Platón están allá arriba, son eternas, ¿entendido? Platón ni siquiera tenía el concepto de creación. Es que hay conceptos que nos parece que realmente son existentes, ¿no? En el mundo filosófico griego no existía el concepto de creación. El dios de Aristóteles pone en movimiento las cosas, pero no les da el ser. Es decir, el concepto de persona, eso es lo bonito, nace con el cristianismo, lo mismo que el café. A mí me gusta mucho el café. ¿De dónde viene el café? Les pregunto a los alumnos, ¿de América? No, hombre, lo llamamos los españoles América. El café viene de una ciudad llamada Kaffa, en Etiopía, en el siglo XV, de un monasterio que encontró el café. Y de allá se nos ha extendido. Yo les digo, el concepto de persona, como todo lo bueno, viene del cristianismo. Solamente un detallito, sí. un añadido simplemente. Curiosamente, el concepto de persona es impresionante cómo aparece ya delineado en los dos primeros capítulos del Génesis. La experiencia que hace el primer hombre, el primer Adam, ¿no? Varón y mujer, esa pregunta, ¿quién soy yo?, surge y viene ya respondida de una manera impresionante, que no es el caso de aquí de delinear, pero es impresionante cómo aparece ya anunciado y delimitado un poquito en sus líneas maestras en los dos primeros capítulos del Génesis. Claro, al mismo tiempo, son los dos primeros capítulos del Génesis los que ya apuntan de una manera impresionante al centro del tiempo, del espacio, de la historia, de la cultura tal, que es la encarnación, ¿no? Entonces, curiosamente, el concepto de persona, que es verdad, se define de forma más explícita en los primeros siglos de la tradición cristiana, pero está ya delineado, pero de una manera asombrosa, con unos términos muy modernos. La pregunta por el yo, quién soy yo, la autoconciencia, está ya definida en los dos primeros capítulos del Génesis, ¿no? Era un... Sí, quizás esté planteada, pero yo creo que lo que es la elaboración filosófica es propia del cristianismo. Sí, ¿no? como elaboración, definición. Tomando elementos elaborar, también sí. de la filosofía otro griega, concepto, etcétera. Otro concepto que no era griego, el de historia. Pero se llega a. Ellos se llega tienen el concepto de physis, naturaleza, y como la naturaleza es cíclica, hablan siempre del eterno retorno. La nuestra es lineal. La historia nace con Abraham. Nace con la esperanza del Mesías, se realiza con la llegada del Mesías y con la última venida de Cristo, que será el final de la historia. Entonces, son conceptos que realmente han nacido en una matriz cristiana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. Por favor, no nos abandonen. Buenas tardes de nuevo, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo, víspera de la Nochebuena, en la que hemos decidido dedicar nuestro programa al misterio de la Encarnación. Nuestros invitados están tratando con la guía de la fe y el instrumento de la razón, hasta dónde puede llegar la razón, de dilucidarnos hasta dónde el pensamiento humano puede alcanzar este misterio insondable y medular de nuestra fe. Me había pedido la palabra Juan Pedro Ortuño. Sí, se ha introducido un término que me parece esencial y que es clave, además, para entender precisamente este misterio de la Encarnación, que es: somos seres de amorosidad. Antes también se nos había introducido a través de Carmen con esa noción de que Dios es amor. Pero fíjese que yo creo que de cara a nuestros telespectadores, además, lo entenderán perfectamente. Se nos habla que estamos en la sociedad del relativismo, la sociedad de la indiferencia, y sin embargo estamos marcados por tantos y tan dispersos afectos. La gente bebe afectividad, va demandando afectividad por todas partes, pero curiosamente ese Dios hecho carne es el Dios amoroso por excelencia. Es el Dios que se nos ha dado enteramente, con esa locura que también se nos decía, una locura de amor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está esa
contraposición, esa contrariedad en un mundo que también demanda afectos, demanda cariños, demanda ser comprendidos. Yo creo que esa sociedad del afectismo, esa sociedad del relativismo, en definitiva es una sociedad descarnada. Curiosamente, es que estamos en el otro polo opuesto. Precisamente la encarnación de Dios, Dios hecho carne, se nos da, que eso que también estaba tan bien introducido, ese sagrado corazón de Jesús, donde es un Jesús que pasa hambre, es un Jesús que sufre, que llora, que se preocupa también por el corazón de otros, es el verdadero corazón encarnado. Luego, tenemos que tener mucho cuidado porque en esta sociedad que demanda afectos, a la hora de la verdad, es una sociedad descarnada. Totalmente, totalmente. Es que yo creo que el emotivismo de nuestra sociedad y ese espiritualismo desencarnado son primos hermanos. De hecho, el hombre de nuestro tiempo, como el auditorio de San Pablo en el Areópago, puede entender muchas cuestiones intelectuales de nuestra fe, puede aceptar la resurrección del alma, puede la inmortalidad del alma, puede aceptarla. En cambio, la resurrección de la carne no la acepta. No la acepta. Esto es verdaderamente llamativo, ¿no? Curiosamente, es la parte más carnal de la fe católica lo que siempre el mundo pagano o ahora neopagano ha rechazado de forma más, furiosa incluso, ¿eh? A veces incluso furiosa. Pero es que el odio a la carne es el odio a la nueva alianza. Es que hay un libro maravilloso, La fe de los demonios, de un autor francés, Hadjat, un converso judío, en el que él dice, claro, en realidad el demonio es un espíritu puro. Y un espíritu puro no puede entender cómo Dios... Exacto. ¿Cómo Dios puede preferir a un ser imperfecto, a un ser lleno de debilidades y limitaciones, frente a un espíritu puro? Y entonces el demonio odia profundísimamente la encarnación. Exacto. E inspira el odio a la encarnación. Exacto. En el hombre. Y así se puede explicar el aborto, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera es como tratar de romper ese proceso por el que Dios se hace cargo. Hay descarnalización también ahí en el aborto, por ejemplo. Es muy interesante. Me había pedido la mano Alfonso, sí. Y también Carmen. Alfonso, sí. Es que brevemente, antes, os pido... Sí, antes he introducido esa división, que es de lo que estás hablando tú ahora, entre un dios fetén, que es el dios de la antropología, de los hombritos, de nosotros. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Que se refleja en algo en la tal como celebramos la Navidad. Y después el otro dios, que es el dios malo, que la materia es cosa mala y es dios malo. Y por tanto, si la materia es cosa mala y dios malo, la carne, que es materia, que es esencialmente... dejadme que haga este gesto sin decir palabra. La materia es rechazada, la carne es rechazada. Y eso es gravísimo. Porque entonces, en el misterio, en la palabra misterio, que siempre hablando de Dios hay que hablar de misterio, y misterio de la encarnación, se rompe en dos. Y entonces, toda la parte carnosa y carnal desaparece y queda la parte pura y simplemente racional, pura y racionalista, cientificista, arriana. Carmen. No, volviendo un poco a lo que decía Juan Pedro, ¿no? Que es verdad que hemos separado hoy el lenguaje del amor y de la afectividad impide entrar verdaderamente en el meollo del misterio de la encarnación, que es un misterio de amor. Entonces, hemos separado la experiencia del amor de la persona. Además, hemos reducido la experiencia del amor a puro emotivismo, tú lo has dicho antes, ¿no? Es decir, el amor es una experiencia puntual, transitoria, fugaz. Si es intensa, es amor. Si es menos intensa, es menos amor. Es decir, la veracidad del amor, de los afectos, del sentimiento, se mide por la intensidad, ¿no? Claro, decir que Dios es amor y que el amor se hace carne en una idea de amor y un lenguaje de amor, de amorosidad, como tú dices, moderno, que ha separado el amor de la carne, pero entendido en su sentido más real, es decir, ha separado el amor de la persona, claro, hemos desencarnado, ¿no? No solamente la encarnación, sino también el amor, que resulta que es el mensaje central del cristianismo. ¿Cómo puedo yo decir hoy, Dios es amor, mira, y se te hace carne en un niño, en un joven, en un hombre que hace milagros, que predica, que se entrega en la cruz, tal? El amor, ¿cómo puedo yo entender que un Dios es amor
cuando hemos desencarnado el amor, es decir, hemos separado la experiencia del amor de la persona, ¿no? Entonces, el amor, esta idea moderna de amor, está derivando también hacia una fe o una devoción demasiado emotivista. Es decir, yo creo en Dios si me apetece y si no me apetece no creo en Dios. Voy a misa, a la misa guay que celebra el cura tal, porque es que me siento tan bien. Claro, pero eso no es fe porque no es amor. Entonces, el lenguaje moderno del amor, de la afectividad, de la sexualidad, nos impide entender en su verdadera profundidad qué es el amor. ¿Quieres ver el amor? Mira la cruz, porque eso es el amor, no es sentimiento ni afectividad puramente emotivista, ¿no? Fíjate, el amor se desliga de algo que es muy importante. Del amor se producen hijos, se produce carne. Cortado. Nada, el amor no tiene nada que ver con la producción de hijos. Claro, con es lo un cual amor... todo es posible, todo es... Entonces amor... es un amor puramente gaseoso. Sí, encerrado en mí mismo, es decir, en cómo yo me siento. O sea, el amor consiste en qué sentimientos o qué experiencias internas me despierta el amor. Pero no es fecundo hacia afuera. Es un amor al final encerrado en el ego. No es productor de carne. No es fecundo. Sí. Además, yo quisiera recuperar un término que es propio de Alfonso Pérez de la Borda, porque hay una razón que es capaz de poder asimilar y comprender este misterio de la encarnación y de la carne y de ser de amorosidad, y es la denominada razón húmeda, no una esa razón pura que antes hablabas también, una razón cientificista, una razón logificada, no, hay una razón húmeda, es decir, empapada a lo largo de toda una historia, que son de esos afectos, que es de toda esa experiencia, que es todo ese amor recibido y ese amor que tiene que ser donado, y que no tiene que hacer como un gran paréntesis y decir, yo dejo en entredicho todo lo que no sea algo que me afecte, y entonces voy a intentar hacer algo frío y lógico para poder definir y distinguir este término. No, no, tengo que asimilarlo y hacerlo mío a través de esa razón. Usted, profesor, me sabrá pues definirlo mucho mejor. La ciencia se construye también con razón húmeda. Y el que dice otra cosa no entiende de la misa a la media. Sí, señor. Hay una cosa además que, bueno, que es fundamental, y es que la encarnación es lo que explica, por ejemplo, el reconocimiento de la dignidad del hombre. Esto que es, bueno, que siempre nos tratan de colar gato por liebre, ¿no? Y decirnos pues que esto es un producto de la Ilustración, la proclamación de los derechos del hombre, etcétera, etcétera. Todo eso, que bueno, podemos discutir si está bien o está mal, o si empezó estando bien y cada vez está peor, pero la realidad es que si no hubiese habido encarnación, no hubiese sido posible un reconocimiento de la dignidad de cada hombre, específica de cada hombre, ¿no? Porque solamente desde el momento en el que Dios utiliza como recipiente de su divinidad la naturaleza humana, desde ese momento es cuando la naturaleza humana en sí misma tiene una dignidad inalienable, ¿no? Y esto es algo que hoy la modernidad no quiere reconocer, pero la realidad es que si no hubiese habido encarnación, nunca jamás la dignidad humana hubiese sido reconocida. Antes de pasar a la infancia de Jesús, si os quería hablar, os quería preguntar, porque bueno, estamos hablando del dogma de la encarnación, pero ahí hay un dogma conexo, digámoslo así, e inseparable, que es la virginidad de María. Claro, la pregunta que mucha gente se hace es la siguiente: si Dios consintió en sufrir todo tipo de humillaciones, si Dios consintió en padecer nuestras debilidades, si Dios se hizo uno de nosotros hasta el extremo, sin embargo, ¿por qué no pudo nacer de una mujer que no fuera virgen? Esta es una pregunta que se hace mucho a la gente. Vamos a ver, José Antonio. Esa es una pregunta absolutamente legítima, por supuesto, que nos la tenemos que hacer. Y a propósito de eso se han dicho muchas tonterías. Por ejemplo, pues que esto de la concepción virginal es una influencia de los mitos griegos, en los que dioses como Júpiter y otros intervienen en el nacimiento de personajes importantes. Eso ya no lo mantiene hoy nadie, porque ciertamente en los evangelios no hay ninguna influencia griega en absoluto.
Se ha dicho que en el Antiguo Testamento, cuando nacía un personaje importante, se decía que había sido concebido virginalmente, y por eso que cuando decimos que Jesús ha sido concebido virginalmente, no supone una concepción virginal, sino simplemente una especie de exaltación de esa figura. En el Antiguo Testamento nunca se habla de la concepción virginal. ¿Entendido? Sí que hay intervenciones milagrosas de Dios, pues cuando nace Samuel de Ana, pero dentro de un matrimonio normal, ¿no? Les hace potentes para que puedan concebir un hijo. Mujeres ancianas, la propia Isabel, pero que en el Antiguo Testamento prima de María, ¿no? se ensalce la virginidad. En el Antiguo Testamento una mujer se tenía que casar y tener hijos, que es lo que manda el Génesis, ¿entendido? Y además porque un hijo de esos podría ser el Mesías. Es decir, una mujer hebrea se tiene que casar, ¿no? Entonces, ¿qué significa la concepción virginal de María? ¿Desprecio del matrimonio? En absoluto. Significa que nuestra religión viene de arriba, con un milagro. Es decir, una religión cualquiera ha nacido de un padre y de una madre normal, porque viene de abajo, ¿no es cierto? Entonces, ese milagro de la concepción quiere decir que la encarnación es un don de Dios. ¿Entendido? Absoluto don de Dios. Es decir, nuestra religión nace con el sí de una pobre virgen, ¿no? Analfabeta. María era analfabeta. Las niñas no iban a la escuela. ¿Entendido? Pero ha dado su sí. Analfabeta según nuestra forma de ver las bien, cosas. Bien, de acuerdo. ¿Eh? Porque una mujer que proclama el Magnificat bien. No es una analfabeta, como tú bien sabes, porque el Magnificat está lleno de citas del Antiguo Testamento. Es decir, era una mujer analfabeta. Según nuestra pobre manera bien, de ver las de acuerdo. Cosas. Pero quiero decir que realmente eso lo que quiere decir es que esta religión nuestra es un don de Dios, que viene de arriba, con un milagro. Dios entra en la historia precisamente como un milagro para que nos demos cuenta de que es un don de Dios, que viene del amor, etcétera. Esto es lo que creo que explica la concepción virginal. Juan Pedro, Alfonso sí, y Carmen. Yo lo diría con un símil. Podríamos decir que con la película del Maestro que hemos visto, se podría entender la concepción virginal de la Virgen. Perdón, por el símil. No, me parece muy ahora, bien. Con una película de Pedro Almodóvar no la podría entender la concepción virginal. No sé si me explico. Es tan real una cosa como otra. Es que este es el asunto, El problema es que esa pérdida, digamos, de ingenuidad, entre comillas, que es lo que nos muestra al fin y al cabo el Maestro cuando coge al niño de la mano, y tal, que tiene una ingenuidad de algo verdaderamente hermoso, real, lleno de amorosidad por todos los poros. Benedicto XVI, en su libro de la infancia, que supongo que después hablaremos algo de esto, él se hace también esa pregunta acerca de la concepción virginal y habla, además de estos mitos, también de todo el tema en Egipto, también sobre estas cuestiones de la posibilidad que estaba reservado a los dioses y tal. No. Él habla de cómo existe ese poder de Dios para intervenir en la historia, intervenir en la materia, intervenir en el espacio. De hecho, es Dios creador del universo, Dios creador de la materia también. Sí, además, si no, no sería Dios. Evidentemente. Pero hay que verlo todo eso, fijaros, desde un exceso de amor. Es el exceso de amor de Dios el que lleva precisamente a esa concepción virginal. Porque incluso el mismo Papa se pregunta en el libro, dice que hay una tradición piadosa, algunos padres, algunos evangelios apócrifos, que hablan de que ya la Virgen desde pequeña se había consagrado a Dios. Y de esto no casa mucho con lo que es la tradición judía, dice el mismo Benito. Y efectivamente pero es así. No, pero el Evangelio nos dice que ella estaba... Ella estaba desposada no, con José. Está por eso. Por claro, eso ¿cómo, que cómo eso va a haberse consagrado a... No, pero, no. Pero es una tradición que en más de un autor, incluso algún padre de la Iglesia, se habla de esto. Sí. No, que sí, pero existe. Que te quiero decir que no me parece verosímil porque creo que evidentemente José legítimamente querría... Y de hecho dice el Papa... Tener una vida conyugal con y además con dice Benedicto XVI, la Virgen no se pregunta por el qué, sino por el cómo. Y esto es esencial. Yo creo que María, solo en el momento de la Anunciación, no creo que previamente estuviera consagrada. Claro, pero digo que la Virgen se pregunta no por el qué, sino como cómo será eso. Uh-huh. Y ahí está la clave. Pues será por la intervención de Dios, que obviamente necesita además, que es otro gran tema del misterio de la Encarnación, que Dios necesita inexorablemente de la cooperación de la libertad humana. Sí. Necesita del sí de María.
para lograr eso. Alfonso, Carmen y don José Antonio. Una pequeña interrupción. Os pido brevedad en vuestras intervenciones. Has dicho una cosa con la que no estoy en absoluto de acuerdo. Te has metido con Almodóvar, que yo considero que es un gran cineasta. Bueno, aparte de eso... Como estamos dentro del mundo del opinable, aparte de eso no hay ningún... Fíjate, me parece que es importante... Podía haberse hecho las cosas de la siguiente manera. José penetra a María... Y entonces Dios está mirando por el microscopio y mira, mire, ese es el bueno. Y entonces ese es, de ahí va a salir el Mesías. Pero eso no es, no... Eso estaría todavía en que Dios no se ha hecho carne, de verdad. Porque para hacerse carne tiene que ser carne suya. Suya, que provenga de su milagro. Y no nos asustemos de la palabra milagro. Que venga de su milagro. Dios es el creador. No de otro varón. No de otro varón. Si no, no es hijo de Dios. ¿Entendéis? Esto es una pequeñez que me parece interesante decir. El misterio es misterio grande y cosa bonita. Bueno, Carmen. Sí, vamos a ver. Yo creo que la virginidad de María hay que entenderla en la maternidad. Es una maternidad virginal, no es separable de la maternidad, ¿no? Por otra parte, estamos hablando, lo dice San Pablo, Cristo se encarnó llegada a la plenitud de los tiempos, ¿no? Es decir, la maternidad de María, la maternidad virginal de María es la plenitud de algo. ¿De qué? Pues de esa maternidad que está ya empezándose a revelar en el Génesis y que está vinculada a la maternidad de Eva. Es decir, Eva... todavía es madre, pero con una maternidad vinculada necesariamente a lo biológico, a la intervención del varón, y por lo tanto es madre con una fecundidad que necesita de lo biológico para ser madre. Claro, la maternidad virginal de María es plenitud de esa maternidad que comienza en Eva, que va abriéndose y va espiritualizándose a lo largo del Antiguo Testamento y que culmina en María. Es decir, María es la plenitud de una maternidad que no está necesariamente vinculada a lo biológico para ser fecunda. Y abre la maternidad y la feminidad de la mujer a una dimensión absolutamente insospechada, que es revelación, claro. Es decir, solo la intervención de Dios es capaz de llevar a su plenitud la maternidad fecunda de aquella primera mujer, Eva, en los inicios de toda la mujer del Antiguo Testamento, y que culmina en la maternidad virginal, no necesariamente vinculada y unida a lo biológico. Es decir, se puede ser madre sin necesidad de estar estrechamente dependiendo de lo biológico. Y luego otra idea fundamental para entender la maternidad virginal de María es, claro, María apoyó su fe. Juan Pablo II la define como la peregrina en la fe. María creció en su fe, creció apoyada en ese dato que ella perfectamente conocía, más que nadie, de su virginidad. Es decir, yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué María no se va? Al pie de la cruz se van todos. María está allí, ¿por qué? Porque tenía la prueba de esa virginidad. Es decir, es el punto de apoyo de la fe de la Iglesia, que está representada ya en ese miembro, ¿no?, que es María, en ese miembro privilegiado. Es decir, es verdad que es un dato de fe, no es humanamente explicable ni razonable, pero para María fue el apoyo de su peregrinación en la fe. Es decir, María pudo estar al pie de la cruz porque tenía la certeza en la carne, en su propia carne, de que ese hijo que estaba ahí muriendo en la cruz era Dios. Entonces, la virginidad de María era necesaria para que Cristo realmente fuera el verbo hecho carne, es decir, para asentar sobre la carne de María, virginal, la divinidad de Dios. Si no, ¿cómo sé yo que ese hijo que nace de la unión carnal entre José y María es Dios o no es Dios? Era necesaria la virginidad. Maternidad virginal, pero maternidad carnal. Don José Antonio, una cosita. No, si cogemos los evangelios... No aparece por ninguna parte que María tuviera el propósito de virginidad desde un principio. Eso creo yo. Y nos encontramos con una cosa muy bonita en el Evangelio de la Infancia de San Mateo. San Mateo, el Evangelio de la Infancia, lo escribe desde la perspectiva de San José, mientras que San Lucas, el Evangelio de la Infancia, lo describe desde el punto de vista de María. Bien, San José, San Mateo, va diciendo... la genealogía de Jesús. Adán engendró a fulano, fulano a fulano, fulano a fulano. Luego dice Jacob engendró a José. Y no dice que José engendró a Jesús, sino Jacob engendró a José, el cual estaba desposado con María, de la cual nació Jesús.
Entonces, da por supuesta la concepción virginal. Y a pesar de eso, Mateo quiere demostrar que aun no habiendo salido, digamos, de José, pertenece a la estirpe de David. ¿Por qué? Porque José le dio la paternidad legal a Jesús. Le puso nombre, lo llevó a su casa, lo llevó al templo, que era lo importante para los judíos, la paternidad legal. Pero hay una cosa muy bonita, y es que si nos vamos a Lucas, la Anunciación, el ángel le dice a María que va a concebir un hijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, acepta, ¿no es cierto? ¿Y cómo será esto? Pues no conozco varón. Bien, entonces le dice el ángel, para Dios nada es imposible, ahí tienes a tu prima Isabel, que era estéril y ya lleva 6 meses. Entonces María se entera que su prima Isabel lleva 6 meses de embarazo. Se va a Incarín a ayudar a su prima hasta el parto y está 3 meses. Vuelve de allí y se le nota que está embarazada. Y entonces esto es muy bonito porque dice San Mateo, José, viendo que ya esperaba un niño sin haber estado juntos, resolvió no acusarla, sino que tomó la decisión de repudiarla en secreto. En secreto. Porque tenía derecho a matarla. En aquel momento una mujer infiel se la mataba a pedradas. Y entonces el ángel le dice en los sueños, José, no tengas miedo en recibir a María porque lo que lleva en su seno es fruto del Espíritu Santo. Es bonito entonces que San José hubiera pensado que María la había traicionado. Lo que lleva en su seno es fruto del Espíritu Santo, ¿no? No temas, por lo tanto, en recibirla. Y es bonito pensar que en ese momento María lo pasó por dificultades. Ella sabía que no tenía ninguna culpa, pero José realmente se quedó escandalizado cuando la vio venir embarazada, de 3 meses. Todo esto pienso que es muy bonito porque nos hace comprender los sentimientos de San José, ¿no? Lo difícil que lo tuvo. Y a mí San José me cae bien, entre otras cosas, por eso. Luego me enteré que Santa Teresa de Jesús dijo una cosa. Dice, os voy a decir una cosa, yo siempre que le pido algo a San José me lo concede, dice Santa Teresa. Y os lo digo esto para que hagáis lo mismo, y yo sigo su consejo. Ahí, cuando se trata de dudar o de echar oscuridad sobre la virginidad de María, se suelen alegar dos pasajes, ¿no? Uno en el que, en el momento de la natividad, nos dice el Evangelio que dio a luz a su primogénito. Se utiliza la palabra primogénito, no unigénito. Y otro, cuando en algún pasaje del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús. Santiago y José. ¿Cómo podríamos responder? Vamos a ver, pero eso de los hermanos. De los hermanos se dice en el capítulo 27 de Mateo que eran hijos de otra María. Las mujeres que estaban viendo la pasión de Cristo, estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, ahí se dice explícitamente que son hijos de otra María. Y se les llama hermanos porque en hebreo no distinguen, no tienen dos términos para distinguir hermano de primo hermano, como distinguimos nosotros. Pero ahí se dice explícitamente que eran hijos de otra María. Y primogénito quiere decir ahí que a ese niño se le atribuye la dignidad y los derechos, ¿no es cierto? Eso es el sentido de primogénito en el griego bíblico. No quiere decir que tenga otros hermanos, sino que se le atribuye, digamos, la dignidad y los derechos que tiene. Ese es el sentido de primogénito. Sí, el sentido de la primogenitura, que es el primer hijo y por tanto en él están todos los derechos. Y después lo de los hermanos, pues también se sabe que en la tradición judía se hablaba de los parientes. De hecho, uno de los Santiagos hasta se hablaba del parecido físico con Jesús, porque eran primos, o sea, que eran parientes. Y eso, pues no hay ningún tipo de problemas en ese sentido. A veces incluso hacen especulaciones de que José pudiera tener otros hijos. Yo creo que no hubiera habido problemas en que si eso hubiera sido así, se hubiera relatado en los evangelios. Creo que hay un poco más de problema en cuanto que, por ejemplo, Benedicto XVI, en su segundo volumen, habla de ello largamente. Nada de en un momento lo dice así, no, páginas dedica, porque ahí ha habido discusiones y que si José estaba casado, tenía unas primeras nupcias y la mujer había muerto y tenía unos hermanos. Es decir, creo que eso es un poco más complejo de lo que decís, pero en fin. Lo que sí es evidente, aunque los evangelios no lo digan, la tradición
cristiana así lo mantiene, es que María muere virgen. Es decir, no solamente es virgen en el momento del alumbramiento, sino que permanece virgen toda su vida. Esto siempre sí decimos la Virgen María. Toda la tradición es constante, ¿no? Vamos todavía, tenemos un último bloque que dedicaremos a hablar algo sobre la infancia de Jesús, sobre la que tampoco nos dicen los evangelios, pero en la que, sin embargo, se nos avanzan algunos rasgos y también algunos episodios sobre esa infancia de Jesús que nos gustaría desarrollar. Será en apenas un minuto, después de una pequeña pausa. No nos abandonen, por favor. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en este programa dedicado a la Encarnación, en vísperas de la Nochebuena, dispuestos a abordar el último bloque, un último bloque que vamos a dedicar a hablar, aunque sea someramente, sobre la infancia de Jesús. María Gárcava nos introduce en el asunto. El misterio de la Encarnación nos enseña que Dios, después de la caída de nuestros primeros padres, busca una nueva entrada en el mundo. Pero esta entrada va a exigir la libertad humana, el sí voluntario de María, una humilde virgen de Nazaret, desposada con un hombre justo llamado José, cuya confianza plena en Dios lo empujará a acogerla en su casa, aunque esté embarazada. Dios no habría podido hacerse hombre sin el consentimiento, sin reticencias de un hombre y de una mujer. Y en compañía de María y José, el Dios hecho hombre pasará los primeros años de su vida en el seno de una familia humilde, como demuestra el hecho de que en la presentación de Jesús en el templo, María y José entregaran en oblación dos tórtolas o pichones, que era la modesta ofrenda que la ley preceptuaba para los pobres. Con la sumisión a su madre y a su padre putativo, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Las relaciones de amor que se producen en el seno de la Sagrada Familia han sido interpretadas por teólogos y exegetas como una imagen temporal del amor perfecto que se entabla entre las personas de la Trinidad y también como un ejemplo en el que deben copiarse las relaciones de amor entre esposos, padres e hijos. Son pocos los detalles que nos ofrecen los relatos evangélicos sobre la infancia de Jesús. Sabemos que la Sagrada Familia huyó a Egipto escapando de la ira de Herodes. Sabemos que a su muerte volvió a Nazaret, desde donde peregrinaba a Jerusalén para la Pascua, y que en una de estas peregrinaciones el niño Jesús, a la sazón con 12 años, hizo sufrir a sus padres, que lo buscaron angustiados hasta que al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, ocupado en las cosas de su padre. Sujeto a la patria potestad de María y José, compartiendo sus quehaceres cotidianos, seguramente empleado en la carpintería familiar, Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y también ante los hombres. Eso sí, hasta que llegó el momento de iniciar su vida pública. Esta tarde pedimos a nuestros invitados que nos ayuden a imaginar, con la ayuda de la tradición y de la meditación teológica y espiritual, cómo fue aquella infancia casi casi secreta de Jesús. Juan Pedro Ortuño, sé que le tienes muchas ganas a esta parte del programa, así que te doy la mano, te doy la vez en primer lugar. La infancia de Jesús no hace sino alusión a la denominada vida oculta de Jesús, en contraposición a esa vida pública, que es la que está mayoritariamente relatada en los evangelios. Yo creo que aquí hay una escuela que tiene una verdadera entidad, y es la escuela del saber estar. Estar en el lugar que me corresponde. Y esto es de una maestría genial, tal como aparece en la vida oculta de Jesús. El mismo Benedicto XVI, en ese capítulo último sobre el niño en el templo, habla de ese crecimiento de Jesús en sabiduría, en edad. Pero claro, él distingue, el mismo Santo Padre así lo hace, una sabiduría humana que necesita, como antes también se nos ha recordado, que desde pequeños nos eduquen en esa formación, en ese saber hablar, en ese saber andar, en ese saber. Pero hay otra sabiduría, que también antes se nos explicaba muy bien, que es la sabiduría que pertenece a la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que eso va en orden a cuando se despierta la conciencia de un niño a la edad que sea. O sea, a los 12 años, así se nos plantea,
Jesús tiene plena conciencia de quién es. Plena conciencia de que es hijo de Dios. Pero es que a la vez, este del saber estar al que aludía, claro, nos encontramos a María y José buscando al niño en el templo. Claro, humanamente, claro, dice, pero este niño, oye, ¿dónde estabas? Pero este mocoso, ¿quién se ha creído que es? Tu padre y yo andábamos buscándote de aquí para allá. Y es entonces cuando Jesús le responde, es que no sabíais que tengo que estar en las cosas de mi padre. Y ahí está el saber estar de María. O sea, María se topa una vez más con el misterio, esto que hablábamos al comienzo. ¿Y qué hace? No se revela María. Contempla el misterio, contempla a su hijo, al hijo de Dios. Y nos dice que el evangelista que guardaba esas cosas en su corazón. El saber estar en el lugar que nos corresponde. Esa es la gran escuela que aparece en la vida oculta de Jesús. No todas esas que pueden ser pues muy bonitos, todos esos ejemplos que nos aparecen en los evangelios apócrifos, que si las palomitas, que si los milagritos. Yo creo que sobre todo la vida oculta de Jesús estuvo tejida de muchísima normalidad, mucha normalidad, mucha sencillez, que es como verdaderamente opera la gracia de Dios en el hombre y en particular en esta Trinidad de la Tierra. Alfonso. Llama la atención que hasta desde que era un mamoncete Jesús, excepto el momento de del templo, o sea, de la discusión en el templo, hasta los 30 años no se sabe nada. Recordad que 30 años era el momento en que una persona se hacía mayor de verdad. El presidente de Estados Unidos, se le exigen solo dos cosas: haber nacido en el Estados Unidos y ser mayor de 30 años de edad. O sea, 30 años es se consideraba ya uno era varón, mayor. 12 años era la época en que los niños empezaban a ser, ya no eran niños, sino eran recibidos como comunidad. Podían formar parte de los que se juntaban, los hombres que se juntaban, que no me acuerdo cuántos eran, para celebrar la Pascua. Si tenías 12 años, ya podías estar. Es decir, son edades significativas. Luego, otra cosa que me parece importante, lo más probable, no tenemos razón para pensar que no sea así, Jesús estuvo trabajando en la carpintería de José, y cuando murió José, heredó la carpintería y estuvo trabajando ahí. Llama la atención que no se casara, porque los judíos solían casarse temprano. No como ahora, sino temprano. 20 años era fácil. Y antes era fácil casarse. Y hasta los 30 años, y no parece que eso causara ningún problema. En ningún momento. Cuando para un judío era obligatorio, lo has dicho tú antes, casarse. Era para una mujer tener hijos. Podía ser el Mesías, uno de tus hijos. Llama la atención. Luego otra cosa que es episódicamente pero importante. La lengua de comercio en aquel tiempo parece ser, de una manera no segura, pero parece ser que era el griego. Entonces, él que era regente de una carpintería, lo más probable, si trabajaba solo para su pequeño enclave de Nazaret, que eran todos judíos, pero en cuanto te ibas un poco a Cafarnaún, ya eran... Es decir, probablemente sabía algo de griego, o sabía griego. Es curioso. Y lo has apuntado tú muy bien. Yo creo que esos años de cavilación o de espera, sobre todo, a quien nos muestran es a María, que guardaba estas cosas en el corazón. Las que había vivido, las que seguía viviendo durante todo ese tiempo y las que viviría después. Es María, si vale decir así, el eje central de esos años de... Porque es interesante, claro, Jesús, quedamos en que es consciente de ser hijo de Dios con el despertar de su conciencia, digámoslo así, en esa edad pues que hemos situado en torno a los 7 años, ¿no? Pero María, ¿cuándo es consciente plenamente de lo que es su hijo? ¿Lo es desde el momento de la Anunciación o también en ella hay un proceso paulatino de aceptación, de ir guardando las cosas en su corazón hasta que definitivamente, porque en el episodio de la presentación, el episodio de Jesús con los doctores de la ley en el templo, la Virgen parece como que todavía no es plenamente consciente de que su hijo es Dios. Hay una cuestión que llama muchísimo la atención y es que María llegará a un punto en que conoce hasta extremos insospechados quién es. Hacer lo que los diga en las bodas de Caná. Es que era el ejemplo que iba a poner. Claro. O sea, es más, no solamente eso, sino que incluso es la única que cambia la hora de Dios. Mujer, no ha llegado mi hora. Efectivamente. ¿Qué nos va a ti y a mí? Haced lo que... O sea,
es impresionante. Y después hay otro pasaje que evidencia hasta dónde llega esa identidad de María con el querer de Dios, cuando Jesús, ante aquella apelación de, oye, que están ahí fuera, tu madre, tu sental, dice, mi madre y mis son aquellos, apelando precisamente a quién es María, su madre, ¿no? Aquella que verdaderamente ha hecho la voluntad de Dios. Claro, entonces, evidentemente, que también ella no tiene la sabiduría como la segunda persona la tenía su hijo. Hay una adquisición, evidentemente, pero ya en ese momento en el que dice, sí, hágase en mí según tu palabra, empieza verdaderamente una historia de amor preciosa que va en ese conocimiento mutuo. A mí me gustaría poder decir que la plenitud se da en la cruz. ¿Perdona? Que me gustaría poder decir que la plenitud de conocimiento de María se da en la cruz. También. Bueno. Claro, porque ahí se da cuenta también de la misión para la misión absoluta de la redención. Para la que Dios se ha hecho hombre, ¿no? Yo quería decir sobre los evangelios de la infancia, ¿no? Que es la pregunta que tú has hecho. Yo me alegro de que no tengamos una descripción de la vida oculta de Jesús. Sabemos, pues, un mínimo, ¿no es cierto?, que su padre era carpintero. San Justino del siglo II, que había nacido en Palestina. San Justino, él explica que lo que era un carpintero entonces, explica que Jesús, pues, habría trabajado así, ¿no?, en la carpintería de su padre. Y sabemos que con 12 años aparece en el templo porque tenía la costumbre de ir con sus padres a Jerusalén. Y no sabemos más. Yo voy a ser malo y voy a decir que me alegro de que no sepamos más de la vida oculta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto demuestra que los evangelios no se los ha inventado nadie. Vinieron los apócrifos y quieren llenar esa laguna. Y entonces inventan cosas como, por ejemplo, que el niño Jesús hacía pajaritos de arcilla, les soplaba y luego volaban. Ese no es el estilo de Jesucristo, de hacer milagros, ¿entendido? Y la Iglesia rechazó los evangelios apócrifos por dos razones. Primero, porque son muy tardíos, siglo II o siglo III, y porque se inventan cosas. Y el hecho de que tengamos esa laguna de conocimiento de Jesucristo significa que los evangelios no se los ha inventado nadie. Si tú escribieras, pues, la infancia de Jesús, te hubieras inventado cosas y yo también nos hubiéramos... Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los evangelios son dignos de ser creídos porque son muy sobrios. Se limitan a decir lo que conocían de Cristo y no se inventan otras cosas. Eso es muy bonito. Y yo, por lo tanto, ya sé que soy malo al decir esto, pero yo me alegro de que tengamos ahí una laguna. Que los evangelios apócrifos han querido llenar a su manera, pero que no han convencido porque eran tardíos y porque se inventaban fábulas. Los evangelios, pues, no se inventan nada. Los evangelios puede decir Mateo, así se cumplió la profecía de Isaías, de tal. No, eso sí, recurrir al Antiguo Testamento para dar luz a los acontecimientos de Cristo, eso sí. Pero inventarse contenidos, yo todavía no he encontrado nada que se hayan inventado. Bueno, sí, cosas que, por ejemplo, vamos a ver. Don José Antonio antes dijo que María era analfabeta. Yo especifiqué que analfabeta quizá en el sentido como lo decimos nosotros hoy. Pero evidentemente al menos frecuentaba la sinagoga de tal manera y tenía un conocimiento tan profundo de las escrituras que puede pronunciar el Magnificat, que es una bellísima composición poética trufada de citas del Antiguo Testamento. Claro, de Jesús, ¿podemos decir que era analfabeto? No, todo niño, niño varón, iba a la escuela rabínica. No, entonces todavía no, fíjate. Sí. No, es decir, las que no iban a la escuela rabínica eran las mujeres. No todos, no todos. Eso pero allí donde segundo. Había, no, perdóname, allí donde había una sinagoga había un rabino. Sí. Y un rabino tenía una escuela sinagogal. Era libre. Donde los niños aprendían el hebreo. Aprendían el Antiguo Testamento y lo lógico es pensar que Jesucristo hubiera pasado por esa escuela rabínica, porque ciertamente sabemos por la escritura que en Nazaret había sinagoga. Bueno, fuese voluntaria u obligatoria. Lo lógico es Alfonso pensar dice que en aquel momento eso no era obligatoria. Sí. Pero ese conocimiento que Cristo tiene de las escrituras, por ejemplo, lo adquiere como hombre. ¿O él, que es la palabra de Dios, no. Tiene que lo adquirir tiene... como hombre? Lo adquiere como hombre. Si no lo hemos fastidiado. Lo adquiere como hombre, bien. Entonces, si lo adquiere como hombre, por ejemplo, no solamente tiene conocimiento de la escritura, sino, por ejemplo, tiene dotes poéticas.
tiene una vocación poética clarísima. Las parábolas de Cristo, como piezas poéticas, son hermosísimas. Otra cuestión es que él, como verbo de Dios, sabe cuándo esas escrituras se dan fiel cumplimiento. Eso es algo que incluso él lo revela a lo largo, sobre todo, de su vida pública. Aquí se cumple esta escritura. ¿Consideráis que ese conocimiento es como hombre? Creo que sí. Y lo ha tenido que adquirir como hombre, frecuentando la sinagoga, estudiando, quizá. Un conocimiento de la escritura lo tenía a través de la escuela rabínica, y él mismo se aplica a textos en la institución de la Eucaristía. Cuando dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de los muchos. Está evocando la figura del siervo de Yahvé del Antiguo Testamento, que la habría oído en la sinagoga mil veces, y ese texto de Isaías 53, del siervo de Yahvé que entrega su vida en expiación de los hombres, fue el que convirtió a Zoli. Hay cosas que no sabemos de Jesús, pero de alguna manera tenemos que imaginarlas o deducirlas. Por ejemplo, ¿Jesús quiso a San José como a un padre? ¿La relación entre ellos fue de amor filial y amor paternal, como si hubiese sido su padre biológico? ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas, que no? No, yo me imagino que sí, pero quiero escuchar vuestra opinión. Yo es que quería terminar solamente lo anterior, que creo que es muy importante. Jesús era un hombre de oración, ¿eh? Claro. No perdamos ese tema, ¿eh? Y de una profunda oración. Hasta tal punto que ya sabemos que en su vida pública los discípulos le... Oye, enséñanos a rezar como tú rezas. Y se retira muchas veces a rezar. Eso también hemos de tenerlo en cuenta, cómo él desde pequeño ya va entrando en esa vida de intimidad con el Padre. Y eso también es fuente de mucha sabiduría humana, desde la divinidad en la humanidad. Un segundo. Cuando Jesucristo utiliza la palabra Padre, se refiere siempre a su Padre eterno. De una forma exclusiva. Sí, eso está claro. Por eso yo pregunto, ¿cómo tuvo que ser el amor, las relaciones que se entablan en el seno de la Sagrada Familia, Carmen? A ver, yo insistiría, todo lo que habéis dicho es verdad, pero además, como una además, es verdad que Cristo empezó, aprendió en la escuela, Cristo era un hombre de oración, fue un niño de oración, pero no olvidemos que Cristo aprendió a ser lo que fue en el seno de una familia. Entonces, antes de la sinagoga y antes de la escuela estaba la oración que hacían en la familia. Es decir, al caer la tarde o no sé cuándo rezarían los salmos, y a la luz de esa oración en familia, tanto María como José, como el mismo Verbo de Dios hecho carne, fue profundizando, fue entrando en el misterio de la voluntad de Dios, que se estaba haciendo carne de esa manera tan asombrosamente normal. Por tanto, el ambiente natural en el que se gesta el misterio de Cristo, el misterio de la paternidad de José y el misterio de María, es el misterio de esa familia. Entonces, es fundamental no desvincular el cristianismo y el misterio de Cristo de la familia. Es decir, podemos preguntarnos, pero vamos a ver, ¿Cristo no había venido a salvar el mundo? ¿Qué hace 30 años sin hacer nada? Perder el tiempo. Si había venido a salvar el mundo, ¿por qué no se pone ya a salvarlo? Es más, desde nuestra mentalidad moderna podemos decir, bueno, pero ¿por qué no se sienta a hacer planes de pastoral y reuniones de tal? Y podía haber aprovechado el tiempo, ¿no? Entonces, nos dijo don José Antonio en el anterior programa que Dios castiga a los curas que no rezan, bueno, los castiga con reuniones. Pero como Jesús rezaba, pues no hacía reuniones. Quedó exonerado de reuniones de pastoral. Pero sí que es verdad que nos enseña dónde está la verdadera eficacia del activismo. No, hay una eficacia mucho más fecunda, mucho más oculta, que está en ese, lo que decías tú, saber estar haciendo que Cristo aprendió a ser hombre en todo. Y lo aprendió en el seno de una familia. Entonces, no olvidemos que está muy bien la sinagoga y todo el ambiente judío, pero el cristianismo nace en el seno de una familia. José tuvo que aprender a ser padre y a ser introducido en el misterio de Dios de una paternidad que a él le sobrepasaba, de la mano de María. Y esto pasa en cualquier familia normal. El padre empieza a ser padre y es aproximado al hijo de la mano de la madre. El hijo empieza a enseña a los padres a ser padres, porque existiendo como hijo les hace a los padres donantes y a la vez receptores. ¿De qué? De un amor de hijo. Por tanto, todos aprendían ahí a amar, cada uno desde su misión, cada uno desde su papel, pero todo con la más absoluta normalidad. Es decir, no podemos olvidar que el primer ambiente natural, la primera escuela
Para María, para José y para Cristo es la familia. A mí, permitidme que, por si me alargo un poquito, me impresiona meditar el misterio de la Eucaristía. O sea, la vida de Nazaret fue una vida centrada en un amor eucarístico, es decir, Cristo al centro de todas las relaciones de esa familia. Cristo en el centro del trabajo, en el centro de la obediencia, pero al fin y al cabo Cristo era el centro, María al servicio de Cristo, José al servicio de Cristo, Cristo al servicio del misterio del Padre, del plan de Dios que se estaba encarnando y realizando ahí. Claro, cuando uno piensa en la Eucaristía, a mí me explicaban la Eucaristía en clase desde las peracas antiguas, el Antiguo Testamento, la Nueva Pascua, la Pascua Antigua, y digo, no, la Eucaristía se entiende desde la familia de Nazaret, es decir, es el sacramento que engloba todos los sacramentos, donde aprendió Cristo a dar su cuerpo y su sangre. La Eucaristía es el sacramento en el cual se da un cuerpo, se da una sangre, ¿para qué? Para alumbrar una vida nueva al mundo. Esa es la maternidad. Cristo aprendió a dar su cuerpo y su sangre para dar una vida nueva al mundo a la luz de la maternidad de María. ¿Dónde aprendió Cristo a relacionarse con el Padre, a hablar con el Padre, a querer al Padre? ¿De San José? Es decir, la Eucaristía, que es el centro, el legado más precioso que nos ha dejado la Encarnación, resulta que nace en el seno de una familia. Claro, cuando vemos al sacerdote que tiene el cuerpo en las manos, el cuerpo de Cristo, el cuerpo eucarístico de Cristo en las manos, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. ¿Quién, sino María, podía decir con toda verdad, realmente este hijo que abrazo en mis brazos, que abrazo entre mis manos, es mi cuerpo, carne de mi carne, sangre de mi sangre? Es verdad que matizando bien esa expresión, ¿no? Pero el ambiente natural en el que surge el cristianismo es una familia. Yo solamente, no, y además dentro de esa familia, además, hay que reivindicar a San José. Hemos hablado de la libertad de María al decir sí, que es una libertad llena de riesgo. Pero claro, la libertad de José, sí. La libertad de José para aceptar a esa mujer embarazada, en un momento en el que una mujer embarazada, evidentemente, pues puede ser un baldón social. Y no solamente eso, sino hacer tuyo a ese hijo, eso también es un acto de libertad tremenda, porque San José podría haber expulsado a María, haberla repudiado. Y entonces, ¿cómo habría nacido el hijo? ¿Cómo habría crecido el hijo de Dios? ¿No? O sea, quiero decir que el acto amoroso de San José es tremendo también. Es precioso, es tremendo. Sí. Un segundito, decir que es precioso el acto de San José, por supuesto. Ahora, si María o José le dijeron a Jesús que había sido concebido virginalmente, los evangelios no nos dicen nada. Ahora, yo me imagino, es simplemente una opinión, que María le habría dicho un día, delante de José, que había sido concebido virginalmente. Pero es una opinión, ¿eh? Los evangelios sobre eso no dicen nada. Es decir, lo que acabo de decir no tiene más valor que una opinión. Pienso que sí, es decir, que José está manteniendo la figura de María, está manteniendo la familia, por supuesto, ¿no? Pero que un día se lo dijeran, ¿por qué no? O sea, digamos que Jesús, ¿consideras que sería probable que supiese que San José era Yo pienso padre que era probable. Sobre la figura de San José, Juan Pedro, no me gustaría que te fueras sin decirnos algo. Nuestro Padre y Señor, dice la Iglesia. Pues es una figura que la hemos enmarcado perfectamente. Estamos ahora, además, ha sido precioso cercanos. El comentario por que eso, nos ha hecho es que ya poco más. Carmen, ese comentario eucarístico, esa reflexión eucarística. Estamos cercanos ya también al Día de las Familias, que el Día de la Sagrada Familia, de hecho, que es cuando se cierra precisamente todo el año. Y eso pues significa que evidentemente en esa normalidad, en ese plan de Dios, hay un personaje que es San José. También apuntaba antes José Antonio ese detalle de Santa Teresa de Jesús, aludiendo que de este señor se puede conseguir todo. Hay sobre todo, el gran protagonista es el silencio. Pero ojo, el silencio de José es atronador. ¿Cuántas veces hemos hablado de los silencios de Dios que gritan más que todo el esperpento del griterío del mundo? Los silencios de José son los silencios de Dios. Y eso es una cosa que resulta maravillosa, enternecedora, y cómo Jesús va creciendo realmente en ese silencio de su Padre putativo, que en definitiva hace suyo, porque en definitiva es el mismo silencio de Dios, Hijo.
Sí, Carmen. A mí me parece que la figura de San José deberíamos redescubrirla con mayor intensidad, ¿no? Porque es verdad que fue introducida en el canon de la misa, el Concilio Vaticano II apenas lo menciona, y eso pues ha frenado un poquito la reflexión sobre la teología de San José, pero es que creo que es una figura urgente a redescubrir. O sea, vivimos en un mundo huérfano. O sea, el hombre de hoy es un hombre huérfano. Primero matamos a Dios, pero claro, hemos matado y hemos aniquilado o borrado la figura del Padre. Claro, redescubrir la figura y todo el misterio de la teología, o sea, lo que esconde la figura de San José, creo que es urgente en el mundo de hoy, porque es un camino muy normal, muy humano, para penetrar en el misterio de Dios. Creo que tenemos una deuda pendiente con él, ¿no? Pero especialmente ahora creo que es un momento propicio para volver a redescubrir qué significa la paternidad. Claro, ¿cómo puedo hablar yo al mundo de hoy que Dios es padre? ¿Cómo explico yo que Dios es padre cuando nos hemos cargado la figura del padre en la familia, en la cultura? Es decir, Dios no existe. El hombre de hoy ha renunciado a ser hijo. Es el hombre adulto, quiere ser adulto. Es un hombre huérfano, por tanto. Claro, redescubrir la figura del padre, ¿no? ¿Cómo puedo hablar y explicar a la gente de hoy en lenguaje que nos entiendan? La Iglesia es madre, sí, pero si hoy la figura de la maternidad está tan desprestigiada. Entonces, es fundamental recuperar toda la teología de la Sagrada Familia, es decir, qué significa ser madre, la maternidad en el plan de Dios, qué significa la paternidad. Y creo que el misterio de San José es urgente redescubrirlo, precisamente como una vía de diálogo con la cultura de hoy. Sí, quisiera... sí, Alfonso, terminamos contigo. Sí, quisiera decir solo dos cosas. Me ha encantado esto de San José. En primer lugar, una cosa que leí hace unos pocos años y me quedó. En escuelas de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, de vez en cuando van policías y bomberos casados a, delante de los niños, decir qué significa ser padre, porque no saben. Entonces tienen que ir policías y bomberos. Eso es una primera cosa. Y una segunda cosa, claro, si no estuviera San José, Jesús sería hijo de madre soltera. No, hubiera estado condenado a una infancia terrible en aquella época, vamos, no sé. Fíjate, incluso desde el punto de vista psicológico, un niño que hubiera nacido y crecido sin padre, y además Dios, afectivamente, psicológicamente, no hubiera sido una persona equilibrada, desestructurada afectivamente. Y además lo que dice, la experiencia de la paternidad, de alguna manera, él la tiene en San José y eso le permite luego tener su trato privilegiado con el Padre, ¿no? De alguna manera también tiene que haber una enseñanza humana, ¿no? Puesto que Cristo era hombre también. Y sobre todo le permite enseñarnos quién es Dios. Es Padre. Es Padre. Y tú, para entender y entrar en el misterio de Dios, tienes que hacerte niño. Y por eso él empieza la encarnación haciéndose niño. Y bueno, y no olvidemos que el Papa Pío XII hizo de San José el prototipo del trabajador manual, en donde todo trabajador tiene que verse reflejado. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Creo que ha sido un programa intensísimo y muy hermoso, del que me siento muy orgulloso. Espero que vosotros también estéis contentos de haber participado en él. Muchísimas gracias por vuestras valiosas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes que semana tras semana, con lealtad inquebrantable, nos siguen. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa. Me ha gustado mucho este programa, Garca. Una bonita manera de empezar las Navidades, ¿no te parece? Sí, señor, y además nos hace falta, ¿eh? No, así poner no. Cosas bonitas en el mundo. Uno de esos programas de los que uno se siente orgulloso. En fin, y después de esta edición de Lágrimas en la Lluvia, dedicada al misterio de la Encarnación, la semana próxima trataremos de asomarnos a otro misterio. En esta ocasión, humano, aunque tal vez inexplicable sin la intervención divina. Nos referimos al misterio de la vocación y de la inspiración artística. ¿El artista nace o se hace? ¿Influyen las circunstancias biográficas en la vocación artística? ¿Es cierto que toda búsqueda de belleza estética nace de un fondo de sufrimiento e infelicidad?
¿Cuáles son las condiciones del verdadero artista? ¿Cómo distinguir una auténtica vocación artística de una vocación de pacotilla? A estas y parecidas preguntas trataremos de dar respuesta el próximo domingo, último del año. E ilustraremos nuestro coloquio con Moulin Rouge, una fastuosa y colorista aproximación a la vida, al arte y a las tribulaciones del gran pintor impresionista Toulouse-Lautrec, dirigida por John Huston e interpretada en sus papeles principales por José Ferrer y Sacha Gabor. En ella podremos conocer un poco mejor las vicisitudes dolorosas que sirvieron de fermento a la vocación artística del maestro francés. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde aquí, en Intereconomía Televisión.